Es una época en la que escasean las ideas en televisión. Cuando los realities se repiten una y otra vez y las caras son siempre las mismas. Un extraño fenómeno que se expande descontroladamente como un virus por el cual los pobladores de la República Argentina están destruyendo sus receptores televisivos. Televisores que vuelan desde las alturas y se estrellan contra el pavimento, reduciéndose a polvo. Las cadenas de electrodomésticos ya no venden Smart TVs. La tendencia ha cambiado. Los humanos ahora compran compulsivamente equipos de radio y auriculares. Pasajeros que suben a taxis y piden a los choferes que suban el volumen porque quieren escuchar atentos. Familias que cenan sin una caja boba que las distraiga. Trabajadores nocturnos que se sienten acompañados y que disfrutan cada hora juntos. Chicos y chicas de todas las edades que escuchan y comentan lo que pasa en sus grupos de WhatsApp. Las noches de la Argentina están cambiando para siempre. Todos unidos en un mismo programa de radio, un lugar donde los oyentes son protagonistas. Historias de terror reales, contadas en primera persona. Bienvenidos a este viaje de ida. Esto es el ritual radiofónico de todas las noches. Noche paranormal. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. 9:00 p.m, 6 minutos en la República Argentina, que estamos en vivo abriendo nuestra noche paranormal. Este clásico de ya tantos años a esta hora en esta radio, en la Pop 101.5. Hoy el contexto es diferente por la altísima temperatura que estamos viviendo. Todavía a esta hora, 30 grados de sensación térmica en la ciudad de Buenos Aires, 27.7 la actual, 9:00 p.m, 6 minutos. No es un detalle, porque obviamente este tremendo calor hace que mucha gente esté al aire libre, disfrutando de algo fresco, con las ventanas abiertas, aquellos que tienen aire acondicionado a pleno. Mira, distintas situaciones de los amigos y amigas que hacen el programa con nosotros. Por ejemplo, vos, que estás ahora en tu habitación o en el living de tu casa, con la radio, que puede ser la radio tradicional. ¿Alguien tendrá algún equipo de estos tipo mini componente? Bueno, no sé, contanos y mostranos. Puesto ahí en Pop 101.5, parlantes, la tele apagada o muteada. Otros estarán también en su habitación o en el living de su casa, pero con la compu o la tele encendida en el canal de YouTube de Pop, Pop Radio 101.5, y ahí también ya estaban esperando por este programa y ya están escuchando. Siempre con aire acondicionado a pleno, ¿no? Me imagino. El ritual es un poco más íntimo para aquellos que nos escuchan con auriculares puestos en el teléfono, con la app de la Pop, o aquellos que tienen radio en el teléfono escuchando Pop 101.5, o alguna de las tantas repetidoras que tiene nuestra radio en todo el país, y ahí también estamos en tus oídos. Y en ese caso, otros amigos y amigas que estarán al aire libre. ¿Habrá alguien haciendo ejercicio a esta hora? Seguro que sí, chivando a lo loco, sudando, escuchando la radio con el programa en sus oídos. Mucha gente laburando. Creo que el grueso de los que nos están escuchando en vivo en esta noche de martes 17 de enero están trabajando. Están trabajando en movimiento, taxistas, choferes de autos de aplicación, colectiveros, choferes de micro, de camión, en rutas de la Argentina, con la radio como compañía y este programa, que tiene una particularidad. Hace que el tiempo vuele. Empieza ahora y cuando vos decís pasaron 20 minutos, terminó, porque las 3 horas vuelan. Y eso nos gusta porque te acompañamos a que se haga más corto tu trayecto laboral. Aquellos que nos escuchan on demand
ya no es para ellos el martes a la noche y tampoco hace esta temperatura. Pueden estar escuchándonos de día, de tarde, otra noche, un fin de semana haciendo maratón, porque saben que este programa y todos los programas de La Noche Paranormal yo los subo a mi canal de YouTube, que es @trasnocheparanormal. Te lo digo de arranque para que ya mismo vayas a suscribirte al canal de YouTube, @trasnocheparanormal. En ese canal subo todos los episodios de La Noche Paranormal y todas las historias centrales. www.youtube.com/trasnocheparanormal. Que dicho sea de paso, este sábado 21 de enero estreno el primer mano a mano paranormal con imagen, ¿eh? Sábado a la medianoche con el maestro Antonio Laceras, mano a mano. Ya tenés plan para el sábado a la noche en mi canal de YouTube en @trasnocheparanormal. No cuelgues, suscribite para no perderte el estreno este sábado a la medianoche. Para ser parte de este ciclo con tu historia, con tu testimonio, ya podés marcar el directo de la radio, el 4535-4204. 011-4535-4204 es el directo de la POP. 011-4535-4204 desde cualquier lugar de la Argentina, llamanos. 4535-4204 es un llamado de 5 minutos menos. Tomamos tus datos y tu teléfono y nosotros te llamamos a vos. También podés usar el WhatsApp paranormal. Atención, desde ahora y hasta la medianoche no usamos el WhatsApp de la POP y sí usamos el WhatsApp paranormal. 11-2784-1073. Agendanos, por favor. 11-2784-1073. Ahí podés escribir la palabra vivo, dos puntos y el título de la historia. Te llamamos a vos. O grabás un audio, un par de minutos, 11-27-84-1073. Tu audio en un par de minutos, tu historia sale al aire. Escribila, nos encanta leer tu historia. Ponerle vida a tu texto, 11-27-84-1073. Graciela, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, buenas noches, ¿cómo estás, Héctor? Bien, gracias por esperarnos. ¿Cómo estás vos? Está bien. Es un placer estar con ustedes y bueno, con vos hablar. Bueno, qué buena onda. Contame tu historia, ¿qué te pasó a vos? Bueno, esta historia tiene una data de 10 años atrás. Uh-huh. Fue el 24 de agosto de 2013. Uh-huh. Mis hijos, tengo 4 hijos, 2 varones y 2 mujeres. Te voy describiendo para que vayas más o menos viendo la escena. Dale. Entonces estaban los 2 varones en casa, mis otras hijas estaban cuidando al padre que estaba enfermo en el sanatorio. Y yo fui a hacer un mandado y cuando vengo, era la tardecita, tarde-noche, mi hijo el más chico, que en ese entonces tenía 21 años, me dice: mirá, mami, hay un fantasma. 2 chicos grandes, muy asustados, porque había sacado como una foto en el celular. Uh-huh. Y que de ellos le parecía que era un fantasma. Entonces me la muestran, el trato de abrirla, y se vio la imagen de la Virgen. Uh-huh. Que yeah. Estaba en la puerta de una habitación, de una de las habitaciones de mi casa. Entonces yo digo, bueno, vamos a ver si se ve en la habitación, que estaba oscura y estaba la puerta abierta. Ingresamos, estaba todo oscuro, como te dije, y él está grabando con el celular y la vemos suspendida, la Virgen, un tamaño muy grande, ahí como arriba de la cama, no apoyada en los pies, ¿no? Uh-huh. Era, no sé cómo, no te puedo decir la dimensión de cuánto medía, toda blanca, resplandeciente. Nosotros nos quedamos impactados mirando la imagen. A mí nunca se me ocurrió meter la mano o como tocarla, nada. Uh-huh. En un momento desaparece. Entonces le digo a mi hijo, bueno, seguí filmando por acá, seguir grabando a ver si vemos algo más. Si la vemos en otro lugar, de la misma habitación.
lo damos vuelta, él sigue grabando y por ahí se llegan a ver como si fueran vórtices de energía, con círculos que hacen así, viste, sí, que ves en las películas de terror. Sí. Y muchos destellos, muchos destellos, estaba todo oscuro. Bueno, y viste, nos quedamos atónitos ante todo esto. Y yo estaba, ahora que me analizo en el tiempo, digo, muy fría, viste, como diciendo, bueno, vamos para la otra habitación a ver si vemos algo más. Fuimos para la otra habitación, que también estaba oscura, y bueno, se vuelven a ver todos esos destellos, y en la base de un velador, que era como de porcelana, se ve la imagen ahí también. Che, ¿y vos qué sentido le das a esta visita de la Virgen que tuviste? Mira, no sé, vos sabés que nosotros tuvimos pasado momentos siempre muy fuertes en la familia. De siempre de muchas, te lo digo así, de muchas muertes. De así de un día para el otro, de situaciones muy, muy, de crisis, viste, así cambiantes. Yo digo, si vino a esta casa, vino a dejar un mensaje. ¿Cuál es? Hasta el día de hoy me lo pregunto. Lo que sí te puedo decir que nos cambió, porque empezamos a mirar la vida de otra manera, ¿no es cierto? Claro, claro. Con la fe, con el respeto, con, no es que no lo tuviéramos, ¿no? No, pero te entiendo, te pasa algo así e inevitablemente te cambia, ¿no?, la mirada. Claro, seguramente claro. ¿Por qué nos eligió a nosotros? Porque yo me sentí una elegida. Claro. Y mis hijos también, que estábamos en ese momento. Bueno, capaz que... Sí. No, digo, capaz que la respuesta no llega ni siquiera en este corto plazo, ¿no? Tal vez tiene que ver con algo que vas a vivir, incluso a futuro, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Mi hijo, uno de mis hijos que tuvo presente, lo llevó para que un sacerdote analizara, porque después de ahí la hicimos imprimir en fotos, ¿viste? Y él le dijo que, bueno, que realmente se quedaba asombrado por la dimensión de la fidelidad que tenía la imagen. Y que, bueno, claro, que hay que estar atento porque generalmente se repiten todas esas experiencias. Gracias, Graciela, por contarlo. Gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias a vos. Te mando un beso. Bueno, un besito. Chao, gracias. 9:16. Pensaba mientras la escuchaba a Graciela, cuántas veces en la vida cotidiana en general nos olvidamos, ¿no?, de, acá en este caso, la figura de la Virgen, pero me gustaría salir de lo religioso y de lo estructurado para hablar de esa energía a la que nos encomendamos cuando todo sale mal, ¿no? Porque acá me parece que deberíamos hacer una especie de autocrítica espiritual, donde cuando está todo bien, medio que te olvidas de este mundo espiritual, sobrenatural. Ahora, cuando todo empieza a salir mal, cuando de verdad te da miedo la vida, porque la muerte aparece, ahí te encomendás, ¿viste? Empezás a creer. No sé si les pasó y tampoco sientan esta reflexión al aire como un reto, todo lo contrario, me lo digo también a mí. Deberíamos empezar a estar más abiertos, receptivos, perceptivos a este mundo que en definitiva es paranormal pero positivo, ¿no? Miren, si algo tiene este programa, y me parece que cada vez lo tiene más, es que estamos entendiendo que hablar de fenómenos paranormales no es solamente contar historias de terror, que hay un montón de fenómenos de este tipo que nos acompañan, que son parte de esta vida cotidiana y que también depende de nosotros. Yo no sé qué pensás vos, pero me gusta este concepto de tener un poder de co-creadores, ¿no? Como si todos nosotros tuviéramos la posibilidad de ir co-creando la vida, la nuestra y la que nos rodea, ¿no?, la de nuestro mundo. Y cuando vos te empezás a conectar con esto, por ejemplo, te voy a nombrar un par de ejemplos. La gente que hace meditación,
la gente que cuando va a dormir busca, por ejemplo, en YouTube, hay un montón de videos con una serie de frecuencias musicales que, supuestamente, cada una sirve para algo diferente, ¿no? Para conexión, para apertura de la glándula pineal, por ejemplo, para dormir mejor, para conectar con el yo superior, para conectar con los maestros o los seres de luz, como les dicen. A mí no me pasó nada tan espectacular para contarles, pero sí, cada vez que indagué en ese mundo o que me sumergí en ese mundo de empezar a creer que hay algo más poderoso que nos asiste, cada vez que lo hice tuve una señal. La otra vez les contaba esto de estar pidiéndole al universo, a la vida, a Dios, una respuesta a algo, y la respuesta vino a través de un chico que me habló de la nada, y lo que me dijo tenía mucho sentido en función de lo que yo estaba preguntando. Y después de un hombre que les contaba que vive en el mismo complejo de edificios donde vivo yo, que este tipo es un hombre grande pero tiene un gran retraso madurativo, no habla con nadie, y esa tarde en la que estaba ahí en un banquito meditando, pensando, el tipo se me acercó y de la nada me dijo un montón de cosas que solo tenían sentido para mí. Creo que ni él estaba entendiendo lo que me decía. Entonces digo, bueno, fue la forma para mí de que esta magia funcione. ¿Te pasó algo así, de estar pidiendo una señal y recibirla, con un encuentro casual, entre comillas, con una evolución, con alguien que te dijo algo, con un mensaje que recibiste, con un llamado telefónico, un mensaje de WhatsApp de alguien en quien vos estabas pensando que capaz hacía mil que no veías y que de pronto, porque viste que te da como esa sensación, lo llamé con el pensamiento? Bueno, poner que sí. Ni hablar cuando ese mensaje viene de alguien que ya no está, ¿no? A través de un objeto que casualmente, entre comillas, aparece en el momento indicado, una carta que vos no sabías que te habían dejado. Contame, para vos va a tener más sentido, ¿no? Contámelo en un audio. 11-27-84-1073. 11-27-84-1073. Dale que quiero escuchar tu audio de WhatsApp o contámelo en vivo al 4535-4204 o escribiendo la palabra vivo al WhatsApp paranormal. También me podés escribir por Instagram en @HéctorLocutorOK, @HéctorLocutorOK. Ahí estoy en Instagram, empecé a seguirme y podés comentarme por privado si algo de todo esto sobrenatural también te pasó. Hola Brenda, ¿cómo te va? Hola Héctor, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos los paranormales. Me gusta ese saludo. A todo el equipo. Bienvenida, Brenda. A todos los que están escuchando, muchas gracias. ¿Dónde estás vos ahora? Yo estoy en mi casa, vivo en Tigre, y los escucho más o menos hace 2 años. Ah, excelente. Bueno, contanos tu historia. Bueno, mira, tengo varias para contar. De hecho, el verano pasado pasaron varias veces una historia que mandé sobre Rodrigo, de cuando falleció, de un muñeco que había que darle cuerda y empezó a cantar solo, sí, justo cuando murió. Bueno, esa historia la había mandado yo. ¿Y qué nos vas a contar hoy? Bueno, hoy les voy a contar una historia sobre visitas peculiares. A ver. Yo nunca vi fantasmas ni nada de eso. Nunca tuve así, digamos, de ver presencia, esas cosas. Pero el año pasado, en el verano, más o menos para esta altura, estuve muy, 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 muy delicada de salud. O sea, tuve una ACV, hidrocefalia, meningitis. ¡Epa! O sea, estuve, sí, muy delicada de salud. Y la meningitis, bueno, complicó todo. Y me estaba yendo para el otro lado, básicamente. Y cuando estaba en el hospital, en terapia, con la meningitis, me va a visitar mi abuelo. ¿Tu abuelo está vivo? No. No. Mi abuelo murió hace un poco más de un año. Ajá.
¿Cómo fue la visita? A ver, contanos. Totalmente normal, como me iba a visitar siempre. Como me iba a visitar siempre, o sea, qué sé yo, no sé, salía del trabajo, se tomaba el colectivo, iba, me daba algún caramelo o algo, y se sentaba a charlar ahí al costado de la camilla. Bueno, así también me fue a visitar la mujer de mi abuelo, de mi otro abuelo, que también falleció por COVID el año pasado. Y fue rarísimo. O sea, justamente porque hoy estaba pensando, dije, uy, no tengo más historias, nada. Y escucho siempre el programa, sea por YouTube, por Spotify, por la aplicación de la Pop, por donde sea, porque generalmente tengo muchas crisis de dolor en las que estoy con mucha morfina, entonces no puedo ponerme a ver la tele, ponerme a ver una serie. Entonces la radio es una gran compañía. Oíme, Brenda, en estas visitas de seres queridos que ya no están, sí, ¿solo te iban a ver, te hablaban, te dijeron algo? Contame cómo fue el intercambio. Nada particular, o sea, era como una visita normal. Era, hola, ¿cómo estás, flaca? ¿Qué es eso? ¿Qué es otro? Así, como si nada. Como si nada, pero como si estuvieran vivos, digamos. No viste nada como en las películas, digamos. Ellos estaban como si fueran de carne y hueso. Sí. Ajá. Bueno, y hoy estaba escuchando un programa viejo por YouTube, en el que justamente hablabas de lo finito, digamos, que se pone este plano con respecto al plano de los desencarnados cuando la persona está delicada de salud, en un estado vulnerable. Sí, es como que se abre un portal, ¿no? ¿Vos qué sentís? Que ahí estabas vos complicada. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, pensando eso, pensando lo que estabas diciendo, dije, pero si me pasó. Claro. Bueno, como le decía hace un rato a la amiga anterior, a Graciela, viste que a veces uno es impaciente con todos estos temas, con todos estos temas para entender el significado pronto. Y tal vez este evento que viviste tiene significado más adelante en tu vida. Sí, sí, es que en el momento fue como, no entendía y no significaba demasiado para mí. Claro, claro. De hecho, mi mamá, que, bueno, a mi mamá le afectó mucho la muerte del papá, obviamente, me decía, pero ¿cómo que vino? Yo le decía, sí, vino. O sea, como lo más normal, ¿viste? Claro. Sí, vino. Vino del trabajo, tenía un vaquero, una remera. Vino. A mí, cuando escucho historias como la tuya, me encanta, porque digo, bueno, primero, si están del otro lado amigos y amigas que forman parte de la salud, de enfermeros, enfermeras, médicos, médicas, van a decir, mirá, es obvio lo que está contando Brenda, pasa todo el tiempo en los hospitales, gente que está internada. Pero a mí, en lo personal, es lo que más me carga de esperanza, ¿no? Saber que aunque la experiencia puede ser impactante o te puede generar cierto nerviosismo, porque imagínate que estás viendo a alguien que está muerto. Ese evento, esa situación paranormal, nos da la certeza, o por lo menos nos acerca un poco más a la esperanza de saber que acá no se termina todo, que cuando morimos hay otro paso, no hay algo más. Sí, sí, bueno, muchísima gente lo atribuyó a las altas cantidades de drogas muy fuertes que me tuvieron que dar, y a las alucinaciones y demás, pero no, para mí era como algo normal, era como de todos los días. Me gusta la frase que usábamos mucho en el Mundial, elijo creer. Elijo creer, yo también. Brenda, te mando un beso. Un beso, Héctor. Gracias por acompañarnos. Chau. Hola, Héctor y hola, Mona, soy César desde Chile. Mi mamá tenía una cara tallada en madera de un médico brujo de África. El tema es que cuando llovía, los ojos brillaban. Y lo peor es que mi mamá siempre nos decía, no lo insulten ni lo golpeen. Yo, como todo chico, no le hacía caso. Y te juro, siempre pasaban cosas raras en la casa.
Héctor, justo ayer a la madrugada, vi paradito en un poste el cuadro del nene llorón. Giré la cabeza y lo vi. En esa cuadra, en la otra punta, en una casa que tiene el frente pintado, con San la Muerte. Me acordé de lo que contaron en tu programa. Justo lo nombraste ayer, qué casualidad. No, no es casualidad. Miren, acá, por lo menos un par de veces, hablamos fuerte de los cuadros de Bruno Amadio, así se llama el autor, que pintó esta serie de cuadros de los niños llorones, que son cuadros que dicen están malditos. No solamente porque el retrato de los pibes están llorando, pero dice la historia que Bruno Amadio los pintó cuando los pibes estaban muertos y él los pintó vivos llorando. Ya desde ahí es re macabro. Pero por otro lado, cada casa, y acá no me vas a dejar mentir vos que estás escuchando la radio, hacé memoria, habla con tu pareja, con tu viejo, tu hijo, con quien estés ahí. Cada casa que tuvo o tiene un cuadro de los niños llorones, original o réplica, bueno, original medio imposible, una réplica, cada casa que tiene un cuadro de estos tuvo algún evento paranormal. Y en algunos casos fueron cosas graves, como por ejemplo incendios. Por eso no me sorprende lo que cuenta este amigo, donde en la puerta de la casa estaba tirado el cuadro, porque son una especie de llamadores tentadores para que te lo lleves a tu casa. Aquí en este programa hemos escuchado varias historias de gente que tuvo en la casa uno de los cuadros de los niños llorones, que se les prendió fuego la casa, que perdieron todo menos el cuadro. Todo quedó reducido a cenizas menos el cuadro. El cuadro no se quemó. Raro, ¿no? Claro, es paranormal, obvio. ¿Tuviste en la infancia uno de estos cuadros? ¿Recordás en la casa de algún familiar uno de estos cuadros? Contámelo. 11-27-84-1073. Ese es el WhatsApp paranormal. 11-27-84-1073. Julia, vamos a abrir, le digo a Julia que está en la puesta al aire de Pop, vamos a abrir el WhatsApp paranormal a ver qué dicen los amigos y amigas con sus historias en audio. Hola, loco, ¿cómo andan? Esta historia pasó en la casa de mi amigo. Yo estaba sentado en una cama con una computadora adelante, estaba jugando un videojuego online, una partida online, estaba atento y mi amigo estaba del otro costado de la habitación, ¿viste? Bueno, estábamos ahí, los dos entretenidos, y de golpe me empieza a dar sueño, pero mucho sueño, que me caigo, me tiro hacia atrás en la cama y me duermo, ¿viste? Cuando me duermo veo toda la habitación, pero desde arriba, desde una esquina, tipo, para que se hagan una idea, tipo cámara de vigilancia, bueno, así. Y ahí al lado mío, de donde caigo dormido, obviamente también me veo yo, me veo está mi amigo, está toda la situación igual que estaba sucediendo en tiempo real, ¿viste? Hay un nene ahí sentado al lado mío y yo tengo el pelo largo, entonces estaba con el pelo hacia el costado y estaba ahí jugando con mi pelo, ¿viste? Cuando me despierto está, me da parálisis de sueño, no me puedo despertar, mover, típico de parálisis de sueño, pero esta vez sentía como me acariciaban el pelo, ¿viste? Y bueno, logro recuperarme, me despierto y sigo con lo mío, ¿viste? Hago como que no pasó nada, bueno, sigo. Después salimos a comprar, ¿viste? Ya fuera de la casa, en la calle, va mi amigo y me dice, ya todo acostumbrado, ¿no?, a todo este tipo de situaciones, che, ¿sabés que hay un fantasma nuevo ahí en casa? Yo me hago el boludo y le digo, ¿cómo que un fantasma nuevo? Sí, hay un fantasma nuevo, es un nene. Yo me sigo haciendo el boludo, tipo, bueno, ¿qué onda? ¿Cómo un nene? Sí, no, por las cosas que hace, que mueve una boludez, que abre las puertas. Y sabe que me da la descripción, me dice que lo vio con la misma ropa, todo ese tipo de cosas.
9 de la noche, 33 minutos en la República Argentina. Están reportando una caída en la transmisión de Pop Radio, pero seguimos al aire por nuestras repetidoras y online. 9 de la noche, 33 minutos. 11 27 84 1073. Ese es el WhatsApp paranormal para hablar en vivo con nosotros, ya sabes, 4535-4204. 011-4535-4204. Audios de WhatsApp o textos al 11-2784-1073. Ya estamos resolviendo la parte técnica. Quédense tranquilos, quédense con nosotros. ¿Cuál es la maldición o protección del niño que llora de los cuadros de Bruno Amadio? Escuchen esta historia. Cuando era chica e iba de la mano de mi mamá a hacer compras, siempre pasábamos por un bazar que en su vidriera tenía un cuadro de un niño llorando. Atraída por esa pintura, le pedí a mamá que nos detuviéramos ahí. Me quedaba atónita mirando esa obra de arte que me conmovía de manera especial. A mis 7 años no lograba poner en palabras lo que me producía. Mi madre me decía que era un cuadro triste, pero el rostro de ese niño llorando hacía que mi mirada no se despegara ni un instante de él. Con el paso de los años, desde los 11 hasta los 17, estudiaba dibujo y pintura y me puse a investigar sobre la vida de este autor, Bruno Amadio. Había nacido en Venecia, en Italia, el 15 de enero de 1911. Murió en 1981. Conocido como Giovanni Bragolin o el pintor maldito, a él se le atribuyen una serie de 27 retratos conocidos como Los Niños Llorones. Al parecer, Bruno Amadio fue movilizado como soldado en el ejército italiano durante la Segunda Guerra Mundial. Fue durante esta experiencia cuando vio el sufrimiento de los chicos en diversas aldeas y ciudades a causa del conflicto. Esta angustiosa imagen tocaría la sensibilidad del artista y marcaría posteriormente su obra. Terminada la guerra, se marchó a España y se instaló en la ciudad de Sevilla. Posteriormente, al parecer, residió en Madrid. Ahí es donde comenzaría a utilizar el seudónimo Giovanni Bragolin para firmar sus cuadros. Estos retratos de los niños llorones, que muestran imágenes de niños y niñas en primer plano, con gesto triste, con grandes y visibles lágrimas escurriéndose por su cara. Estos cuadros fueron posteriormente reproducidos en láminas de papel y lograron una amplia comercialización en numerosos países, sobre todo durante la década del 70 y 80. Se dice que, frustrado por su nula fama como artista, Bruno Amadio hizo un pacto con el diablo para que sus pinturas tuvieran éxito. A partir de entonces, realizó la mencionada serie de 27 pinturas en las que aparecen los niños llorones. Uno de esos cuadros fue realizado a un niño que vivía en un orfanato que posteriormente se incendió con el chico adentro. Y desde entonces, se cree que su alma habita en ese retrato. El 4 de septiembre de 1985, el diario sensacionalista británico The Sun informaba que un bombero afirmaba que copias intactas del cuadro eran frecuentemente halladas entre las ruinas de las casas incendiadas. Él afirmó que ningún bombero permitiría tener una copia del cuadro en su casa. Durante esos meses, varios periódicos sensacionalistas publicaron artículos sobre incendios de casas cuyos propietarios habían tenido el cuadro. Hacia finales de noviembre, la creencia en la maldición de la pintura estaba tan extendida que se organizaron quemas masivas de los cuadros. Para quitar la maldición, se dice que uno debe regalar el cuadro a otra persona o reunir el cuadro del niño y el de la niña para colgarlos juntos. Hay muchas referencias a esta maldición. El niño que llora, el cuadro más conocido.
Al final de los años 70, la leyenda se extendió y los testimonios sobre la mala suerte de todos aquellos que poseían uno de los cuadros de la colección se multiplicaron. Nadie quería tener una de esas pinturas en su casa y las copias dejaron de realizarse por falta de pedidos. Por si acaso, todos fueron descolgando sus cuadros y arrinconándolos en los desvanes de las casas. Cuentan que en determinadas fechas, si uno se ponía delante del niño llorón, podía pactar con el diablo, y éste podía mirarte directamente a los ojos a través de su enrojecida y llorosa mirada. Hoy en día todavía quedan cuadros en circulación, y son muchos los que aseguran que en sus hogares suceden hechos extraños. Voy a colgar en mi cuenta de Instagram en @HéctorLocutorOK el cuadro más famoso, El niño que llora. Se dice que al girarlo se ve a un pez devorándolo, y es justamente la pintura que a mucha gente atrae. El niño llorón. Contanos tu experiencia. 11 27 84 1073. Audios de WhatsApp al paranormal o en vivo. 4 535 42 04 4535 4204. Quédense con nosotros. Recién empezamos. Vamos hasta la medianoche. Esto es La Noche Paranormal. Hasta la medianoche. Escuchás a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. 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 Contadas en primera persona, La Noche Paranormal. Hola Héctor, ¿cómo estás? Mi nombre es María Ángeles, soy de Viedma, Río Negro, y te quería contar de una situación que pasó mi novio hace un par de días. Yo tenía que viajar y él se quedó solo en nuestra casa. Bueno, él estaba pasando por una situación compleja porque está con un estado de depresión importante por varias cosas. Y una noche que me llamó me contó que había tenido una parálisis de sueño, que pudo incluso ver a la, como a la entidad que estaba intentando alejarlo como de la realidad, por decirlo de alguna manera. Me lo pudo graficar, pero también lo interesante, digamos, que me parece que está bueno contar. Recién estaba escuchando que hablaban sobre los gatos y las energías. Nosotros tenemos una gata que se llama Yuri, en honor a la hermana de Pantera Negra. Después de que vimos la película nos gustó mucho el rol que cumplía también. Y esa noche que Alejandro estaba teniendo esa parálisis de sueño, que estaba muy, como muy angustiado, después me lo contó de muy, muy angustiado y con mucho pesar lo que había pasado. Me contó que la gata intentó despertarlo. Él sentía, no se podía mover, estaba de costado, pero la gata se le subió encima, y se le refregaba en las manos, en la cara. Él como que podía sentirlo. Y bueno, nuestra gata es nuestra protectora espiritual desde hace 4 años más o menos, y siempre ha tenido esas actitudes con nosotros cuando hemos estado pasando por malos momentos. Así que es verdad lo que dicen de los gatos, y es verdad lo que perciben y cómo perciben distintas energías. Así que nada, ese es mi relato y gracias por escuchar. Hola Héctor, buenas noches. Mi nombre es César, sigo el programa siempre y hace años. La historia que voy a contar es una historia que vengo escuchando ya de dos personas diferentes que no se conocen, las mismas no se conocen. Y bueno, siempre toman el mismo camino. Sería la avenida 27 de febrero, el camino de la Ribera, del lado de Capital. Bueno, los dos personal policial, de policía de ciudad, que no se conocen, los mismos no se conocen entre que sí, me cuentan la misma historia. Que venían
por 27 de febrero en dirección hacia lo que es Pompeya, a una velocidad aproximada entre 70, 60, 70, a veces un poquito más. Lo mismo me dijeron los dos, día nublado, uno fue un día nublado, que había poca luz y el lugar es alumbrado, y el otro un día de niebla, que una persona en bicicleta se le puso a la altura, ellos a 70, se le puso a la altura de la bicicleta, a la altura del vehículo, al costado. Terrible, porque a esa velocidad, a esas horas de la mañana, es imposible. Pero bueno, esa es la historia que escuché hoy y bueno, las comparto con ustedes. Gracias, Héctor. Gracias a vos, las 9 de la noche con 48 minutos. Una aclaración, hace unos instantes se cortó la transmisión de Pop Radio 101.5 en el streaming, en las repetidoras, en YouTube. Seguimos, los que estaban escuchando por ahí no advirtieron, en la app de Pop tampoco advirtieron nada, pero sí los que estaban escuchando por aire en la frecuencia 101.5. Como todo en este horario, tiene dos explicaciones: la explicación técnica y la explicación paranormal. Yo les voy a dar las dos y ustedes elijan con cuál quedarse. La explicación técnica, porque incluso pueden convivir las dos, una no anula a la otra, y ahora van a entender por qué. Nosotros estamos en un edificio generando este programa, este contenido, en Uriarte, Nicaragua, están los estudios de la radio. Aquí está la consola de transmisión y desde aquí se emite el material de manera primaria. Acá estamos haciendo en vivo el programa. Las repetidoras, la gente que nos está escuchando por la aplicación de Pop y en el canal de YouTube, recibe la señal directa desde nuestra consola de transmisión. El aire, aquellos que nos están escuchando en Pop 101.5, tiene una vuelta más para llegar a vos, el sonido. Desde acá va digitalmente a la planta transmisora de Pop y desde ahí se emite a través de una antena a tu antena de radio para que vos nos escuches. ¿Se entiende, no? Desde acá va la señal a otro sitio y desde ahí se emite al aire para que vos nos escuches. Bueno, técnicamente salió de la transmisión de la planta, se cortó por unos instantes, por eso vos, los que nos están escuchando por aire, deben haber oído ruido blanco. Se fue la señal porque se cortó esa transmisión, pero nosotros seguimos como si nada. Sin embargo, no hay un mensaje. Estamos recibiendo una gran cantidad de mensajes de gente que dice que en el momento del corte de la transmisión, que lo que deberían haber escuchado es ruido blanco, porque se apaga la transmisión y se escucha el sonido de lluvia que recordamos, sobre todo los más veteranos de la década del 80, cuando la tele se quedaba sin señal. O el mismo sonido que escuchás cuando estás corriendo la sintonía de radio. Hay muchos oyentes que nos están reportando haber escuchado voces en el momento en que la radio salió del aire. Y otros dicen que escuchaban cánticos evangélicos en el aire de la frecuencia 101.5. Cosa que no tiene sentido técnico, o sea, no tiene explicación lógica. Y no hay uno, sino por lo menos acabo de leer el décimo mensaje de 10 personas distintas que nos están escuchando que me dicen: Héctor, se escuchó una voz que siguió hablando y que dijo una frase, porque no la terminan de entender, pero algo así como: sigan, sigan. Y les aseguro que ese no fui yo porque salimos del aire. Si escuchaste algo extraño, si querés reportar algún evento paranormal, mandame un audio, 11-27-84-1073, 11-27-84-1073. Estela, estás en vivo, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Héctor? ¿Cómo estás? Bien, gracias por esperarnos, te escuchamos tu historia. Bueno, voy a ver si la hago corta porque es bastante larga. A ver. Mira, yo estuve casada
y de novio más o menos 30 años con una persona. Y bueno, cuando decidí separarme, no aceptó él, no aceptaba. Y bueno, fue bastante complicado el divorcio. Claro, te cuento eso porque para que conozcan la personalidad de él. Uh-huh. Al punto de que me tuve que ir de mi casa y no pude entrar más a ese lugar donde vivía. Y bueno, fue todo así, ¿no? Hasta que pasaron más o menos 3 años y él fallece de un paro cardíaco. Y bueno, lo tengo que ir a... Voy con mi hija a acompañarla. Llamamos a la policía, todo, porque estaba viviendo solo. Uh-huh. Bueno, fue un momento muy duro ese para mí. Y bueno, en el lugar donde falleció sería la cocina, ¿no? Uh-huh. La cocina de la casa. Bueno, pasan, ponele, 4 meses y mi hija, la que se queda a vivir en la casa, me invita. Me invita uh-huh. porque creo que era Pascua, una cosa así. Y bueno, yo voy. No estaba muy cómoda por todo lo que había vivido, ¿no? De la muerte, todo. En ese momento sentía esa incomodidad, nada más. Pero, bueno, almorzamos, qué sé yo, y de pronto los perritos de ella se empiezan a pelear. Entonces sale mi hija corriendo, sale mi yerno y quedo yo sentada en la cocina. O sea que yo me levanto, incómoda, me voy a mirar a ver qué pasa. Paso por un pasillo, me asomo a la ventana, miro que estaban, bueno, separando a los perritos, me doy vuelta para donde estaba la cocina, donde estábamos almorzando, y lo veo parado a él. Uy, Dios mío. Como lo vi, como la vi a mi hija, como lo vi a mi yerno, así, lo vi como una persona viva. La única diferencia es que estaba más joven y con una mirada desafiante, sonriendo, pero desafiante, como diciendo, ¿qué estás haciendo acá? ¿Viste? Entonces, te digo, fue un momento que no me dio miedo, pero sí me dio mucha incomodidad de estar en ese lugar. O sea que me al poquito rato me fui, ¿viste? No le conté nada a mi hija, qué sé yo. Bueno, pasaron los años y más o menos 3 años. Mi hija tiene una nena y bueno, y la nena cuenta que lo vio al abuelo. Uh-huh. Y que el abuelo le dice que la quiere mucho a ella y a la hija, a la madre, ¿no? O sea que bueno, está todavía en esa casa. Claro. Como que, viste, no sé. Y se comunica, ¿no? Porque también y entabla contacto, ¿no? Me parece interesante también eso. No, ¿cómo? Digo, y se comunica, porque está, pero también se comunica. Sí. Bueno, le contaba a la chica que me atendió. Uh-huh. Te escucho muy bajito, por eso por ahí si no te contesto exacto lo que me preguntás, pues te escucho bien. Muy bajito. ¿Qué me querías agregar? Ajá. Respecto a las señales que vos dijiste. Sí. Hace más o menos 2 meses yo voy a Salto. Viste que está la tumba de Pancho Sierra. Sí. Y voy a buscar agüita del aljibe. Y bueno, cuando voy a la tumba, porque le vamos a llevar flores, voy con mi nieta justamente de la mano. Y no podíamos llegar a la tumba a dejarle las flores porque había una señora que estaba ahí rezando y orando, qué sé yo. Y bueno, vamos a esperar a que termine y nos vamos. Empezamos a caminar entre las tumbas, pero fue dar la vuelta y veo una tumba. Vos me decís por qué me paré ahí. Bueno, el mismo nombre de mi ex marido, el mismo nombre, uh-huh. pero no el apellido de ella ni la foto. Y sobre la tumba, una carta. Uh-huh. Una carta. Vos me vas a decir, ¿la leíste? ¿No te animaste? Sí, me animé, me agaché, la levanto y te juro que las primeras frases que leí decían, disculpe, perdón por todos los malos momentos que te hice pasar. Ay, mira, te juro que fue el mensaje. Leí esas palabras, agarré, la volví a apoyar con la piedra que estaba ahí, viste, te digo, no puede ser.
Para colmo que ya ahí, en ese lugar, ya me había pasado otra señal hace unos años atrás, antes de que naciera mi hija, que estoy hablando hace 30 años. Uh-huh. Yo fui a la tumba, fui a pedir a Pancho Sierra por mi hija, porque tenía mal el embarazo, qué sé yo. Le dije, bueno, cuando nazca la nena, la promesa fue llevarla. Y cuando estoy con la bebé agradeciendo, de arriba cae un clavel, pero bien a mis pies, y vos me decís por qué, pero yo le digo a mi pareja, le digo, va a morir alguien. ¡Ay, Dios! Yo te juro por Dios que sentí eso, y bueno, a los 2 meses fallece mi suegra, que no tenía nada, estaba re bien, pero bueno, era como una señal, y bueno, fue lo que sentí, ¿viste? Claro. No, es muy difícil explicarlo. Gracias, sí, por... Hay que prestarle atención, nada más. Gracias por contarlo. Te mando un beso grande. Gracias, Estela. Hasta luego. Chau, hasta luego. Casi las 10 de la noche en la República Argentina. Hay una foto que subí hace un ratito, apenas empezábamos el programa, en mi cuenta de Instagram. Te invito a ir ahora a Instagram, @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Ahí está la tilde azul. Fíjate en mi cuenta. Empecé a seguirme. A ver quién me empieza a seguir ahora. Y después te propongo comentar en la foto desde dónde nos estás escuchando, con quién estás viviendo este ritual de noche de martes 17 de enero. @HéctorLocutorOK. Marina Ramunda está en vivo. Karina Laurino. Ami Noe. Hola Héctor, los escucho por la app. Adrián Caferata. Juaz Pina también está en vivo. @HéctorLocutorOK. Dai Noeli, Pedro González. Hola Héctor, te escucho desde mi trabajo. Natalia Benítez también se suma. Hernando Ariel. Hola Héctor, estamos escuchando desde Lima, partido de Zárate, con mi hija Jazmín. Los escucho desde el celular en YouTube. Hola desde Zapala, Neuquén, dice Lía Lau 34. Lore Bertolini. Está también Fabián desde Varela, presente como siempre, escuchando y bancando la noche paranormal. Vamos por el Martín Fierro el lunes. Ani Castro, provincia de Córdoba, presente. Gracias por tus mensajes, ¿eh? Como todas las noches, te estoy escuchando desde Florencio Varela mientras tomo un poco de tereré antes de preparar la comida. Dice Celaya, Segovia. El Combi 23, hoy está el doctor Laceras. Sí, hoy está Laceras. Hola Héctor, buenas noches desde Seiza. Escucho todas las noches. Parque Patricios presente, dice Vero. María Oviedo, @HéctorLocutor. Ok, dale, ahora, en vivo. Está mi foto con alta cara de dormido, que ya se me está yendo, pero cuando llegué a la radio, mamita querida, me clavé una siesta de 2 horas hoy. Y me tengo que levantar temprano, todo no se puede, che. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Hola genio, bancando como siempre, dice Gastón Ramírez. Mi familia viendo el partido de River y yo fiel a la trasnoche, dice May Benítez. Héctor, te escucho camino al trabajo, dice Dami. Hola Héctor, te escucho desde el kilómetro 44, Virrey del Pino, todas las noches. Acá pongo el programa, Oveja Negra 98. Hola, los escuchamos con mi mamá en Temperley, dice Ailunay 13. Veluva 22. Héctor, te escucho desde Villa Domínico. Héctor manejando, dice Ari Carbo. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Hola Héctor, soy Jesús de la Fe. Mi señora y yo te escuchamos toda la noche. Muy bueno el programa. Héctor, me dan miedo las historias. Soy Guille de Guernica. Hola Héctor, soy Javier, los escucho siempre. Muy buena la radio, Santa Fe Capital presente. Héctor, somos Ileana y Martina, madre e hija, escuchándolos. Superfans de San Miguel. Héctor, soy Lucas, estoy de servicio. Te escucho en Malvinas, Argentinas. Héctor, buenas noches. General Las Heras presente. Saludos a todos, paseando por Mendoza, haciendo sonar la noche paranormal a todos. Aurorita de General Alvear, toda la Argentina con nosotros. Hola Héctor, soy Gabriel, un saludo del country, la provincia, partido de Seiza. Estamos trabajando, somos seguridad, dice Nati. Héctor, buenas noches, te mandamos un saludo grande. Mirta, Belu y Pri desde González Catán. Hola Héctor, soy Darío de Seiza. Hola Héctor, soy Pato, te escucho con mi mujer Nati, que está embarazada de un varoncito, y nuestros gatitos Paul, Otto y Molly. Somos de Recoleta y muy, muy fieles. Héctor, te escucho hace varios años aquí en las sierras de Tandil. Estás invitado cuando te tomes vacaciones, dice Chirola. Pero te tomo la palabra, querido, me tenés que invitar a comer también, embutidos y todo eso. @HéctorLocutorOK. @HéctorLocutorOK. Hablando de embutidos, abro un paréntesis que no es paranormal. A todos los que hacemos este programa, a todos los que hacemos la noche paranormal, nos encantaría
recibir una picada en la radio. Pero una picada con todo. Quesos, varios, embutidos varios. De paso, si nos pueden mandar el pancito también. ¿Qué les damos a cambio? Amor y seguir haciendo este programa con todo nuestro corazón, ¿no? Es como un ida y vuelta energético. Así que tal vez vos que nos estás escuchando trabajás en un lugar que arma picadas, delivery de picadas, ese tipo de cosas. Con muchísimo gusto la recibimos acá en Uriarte 1899 Capital. En Pop Radio, a nombre de La Noche Paranormal. Una picada para seis, ¿está bien? Picada para seis estaría buenísimo. Una vez por semana una picada para seis sería espectacular. Y algo para bajarlo, ¿no? Dice Iván. Y algo para bajarlo, bueno, pero cervecerías y ese tipo de cosas nos gustan, ¿no? También. Bueno, escríbanme, @HéctorLocutorOK. No van a sentir esto como un mangazo, por favor. Ya a esta altura somos como familia. Lo hacemos de buena onda, es un ida y vuelta. @HéctorLocutorOK, ahí me escriben. Andrea, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenida. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por esperarnos, te escuchamos. No, por favor, un gusto. Bueno, esta es la historia del fallecimiento de mis padres. Uh-huh. Es una historia un poquito larga, voy a tratar de hacerlo lo más sintética posible. Esto pasó en el 2014. Mi padre, que se llamaba Rosario, los dos eran italianos. Uh-huh. Mi padre Rosario, mi mamá María, uh-huh, incoronata. Mi papá estaba enfermo hacía muchos años, tenía una cardiopatía complicada y pasó la mayoría de su vida con una complicación cardíaca siempre, ¿no? Tuvo dos implantes de válvula mitral previo y después un trasplante cardíaco. Mi mamá, a pesar de que él siempre estuvo enfermo, los dos trabajaron muchísimo, tuvimos casa de comida y restaurante muchos años y siempre trabajaron a la par. Y ella se dedicó siempre a cuidarlo muchísimo. En unos años él empeoró, entonces decidieron vender el negocio y ella se dedicó a cuidarlo cada vez más. Uh-huh. Y mi hermana vivía con ellos en la casa del fondo con su marido y sus dos hijas, que también ayudaba a mi mamá a cuidarlos mucho. En un momento mi papá empieza a empeorar y ya necesitaba también diálisis día por medio. La recibió casi durante 2 años. Y cuando todo empieza como a desencadenarse en su fallecimiento, en una de las tantas veces que estaba internado en la Fundación Favaloro, lo encuentro, o sea, yo entro a la habitación, esto fue para un 21 de septiembre, lo encuentro en la habitación mirando hacia la pared, o sea, como sentado en su cama, pero mirando hacia la pared, uh-huh, o sea, de espaldas a mí que estaba entrando, y me dice, hola Andrew, ¿cómo estás? Yo dije, bueno, tiene ojos en la nuca. Y me dice, ¿sabes lo que puede llegar a hacer si tu madre se muere antes que yo? Y dije, ay papi, por favor, porque mi mamá en el medio de todo este tema, hacía 6 meses le habían detectado un cáncer pulmonar en el mediastino, y después se le extendió a los 2 pulmones en muy poco tiempo. Pero estaba controlada, habían reducido y encapsulado el tumor principal, bueno, demás. Y dije, ay papi, dejate de hincharle, lo que acá no se va a morir nadie. No, no, podría llegar a ser terrible, me dice. Bueno, pa, nos vemos. Yo hago todo lo que tenía que hacer, uh-huh, pedirle las cosas a los enfermeros. Bueno, lo dejo. Chau, pa, nos vemos. Le dan el alta, porque realmente mucho más para hacer no había. O sea, estaba bien, estaba consciente. Y mi hermana cumple los años el 2 de octubre. O sea, a la semana él le dan el alta. Y mi hermana le dice, bueno, papi, ponete bien, porque este fin de semana es mi cumpleaños, así hacemos un asadito. Le dijo, no, festejalo el jueves 2 de octubre, porque yo el domingo no voy a estar. Ay, pa, ¿por qué decís eso? No, hacelo el 2 de octubre, porque yo sé que no voy a estar el domingo. Bueno, voy, le llevo a mi hermana una torta, los sanguchitos de viga y demás, los festejan así como se podía, mi papá estaba allá en una cama ortopédica. Esto un jueves 2 de octubre, el sábado para el domingo, 4 para el día 5, mi papá a las 3 de la mañana le dice a mi mamá si podía darle un beso y que le agradecía por todo lo que había hecho por él durante todos estos años de haber estado juntos. Uh-huh. Y mi mamá le dice, cualquier mujer hubiese hecho lo mismo. Le dijo, no, cualquiera no. Le da un beso y ahí como que mi papá se desconecta de este plano y...
fallece, 3 de la mañana. Bueno, en fin, pasa el velatorio, un día de lluvia tremendo ese domingo, claramente él tenía razón, no iba a estar. Mi mamá, que estaba muy enojada con una de sus hermanas y con el marido, le dijo, decile a toda esa familia que no venga al velatorio porque si los veo los mato, así, con esa con esa sangre italiana, ¿no? Sí. Y entonces este domingo se lo entierra mi papá en un parque ahí en El Pato. Y el lunes vamos al abogado de la familia para ver un tema de unas propiedades. Y mi mamá, frente a mi abogado, que es mi abogado de confianza, le dice, mira, si yo me tengo que morir mañana, yo me voy tranquila porque cuidé a mis 4 hijos, a mi marido hasta su último día, a mis suegros y a mis padres. Así que yo, si me tengo que morir mañana, me muero tranquila. A todo esto, a la mañana le habían dado los resultados de sangre, que al otro día se tenía que hacer una quimio, y le habían dado perfectos, pero perfectos. Bueno, el martes a la mañana, ella sale de su casa en Quilmes, con la chica que la cuidaba, no quiso que la acompañe ni yo ni mi hermana. Y mi hermana le dice, ma, ¿te olvidás las llaves y el bastón? Le dijo, no, las llaves, quédatelas, que vos vas a estar siempre acá, y el bastón no me lo llevo porque me siento bárbara. Se va, y cuando la están por conectar a la quimio, le explota un aneurisma en el cerebro y le dio un infarto del lado izquierdo. Uh-huh. Bueno, sabrán que falleció, y cuando fuimos a hacer el velatorio, yo a mi papá le había puesto en el pecho, cuando él falleció, le había puesto una estampita del Arcángel Miguel. Uh-huh. Y, no, perdón, del Arcángel Rafael. Y a mi mamá le puse una del Arcángel Miguel. Bueno, mi hijo a todo esto tenía 4 años. Él no sabía que había fallecido la abuela, sí el abuelo, porque cuando fue este lunes, martes, uh-huh. Él no sabía. Fuimos, cerramos Mejía hasta Quilmes sin decir nada. Fuimos con la señora que lo cuidaba y mi hijo se queda dormido en el sillón de mi mamá, en el regazo de esta mujer, de Gloria. Y se despierta como saludando hacia el cielo y Gloria le pregunta, ¿a quién saludas? A la nona Mari, que me dijo, que me vino a decir que se va al cielo con el nono. Mi hijo no sabía. ¡Ay, Dios mío! Bueno, esa es una. Con mi hermana desesperada, porque haber perdido a nuestros padres con un día de diferencia en el medio, imagínate que estábamos más que choqueadas. Le decimos, así como a viva voz, por favor, ma, decinos, danos una señal de que si vos te quisiste ir con papá, fue una decisión tuya, por favor, hacenos saber que están bien. Terminamos de decir eso y se desprende de la pared una especie de mini biblioteca que teníamos al lado de la cocina, en el garage, y se cae un solo libro, que era un libro de cocina que había escrito mi mamá y mi papá para nosotras. Era una página donde había una receta que decía para Analía, que era de mi mamá, y una de mi papá, escribiéndome todo el proceso de pasteurización, y decía, con amor para vos, André, papá. Uh-huh. Esa es una de las señales. Antes de que fallezca mi papá, yo estaba en mi casa durmiendo, y sueño que mi papá me decía, hacé las valijas porque nos tenemos que ir. Y me daba de mi placar una camisa azul floreada, y yo veía como la silueta de 2 mujeres atrás de él, como si fuese una pared blanca, pero con una silueta negra de 2 mujeres. Interpreté que era mi mamá y mi hermana. Cuando mi hermana me llama a las 3 de la mañana que había fallecido mi papá, voy a agarrar algo del placar y lo primero que agarro es esa camisa que me había dado mi papá hacía 3 segundos antes en el sueño. O sea, me pongo esa camisa y demás. Uh-huh. Esta familia que mi mamá había dicho que no quería que fuera, que era la hermana, a ellos no les dijeron, porque mis tíos eran grandes, pero sí vinieron mis primos. Y me dijeron, mira, por más que la tía no quisiera, vamos a venir y vamos a estar con vos igual. Bueno. Y en ese momento, mi mamá, que había fallecido de algo que quedaba como con una coloración azul, se le fue todo eso violeta y azul que tenía, y quedó completamente blanca. O sea, no era imposible, porque la sangre, una vez que se coagula, no se pone blanca de vuelta. Y mi primo, como pidiéndole disculpas a mi mamá en el cajón, a mi mamá se le forma como una sonrisa. Dios mío, ya fallecida tu mamá.
ya fallecida y habiendo cambiado de color, que es imposible. Es imposible. O sea, imposible. Sí, sí, sí. A la semana, no, te cuento. Te dije que mi hermana vivía atrás. Tenían esos teléfonos inalámbricos. Ajá. Que tenían uno delante y otro atrás. Entonces, nada, cuando lo usaba uno, lo usaba el otro, aparecía línea en uso. Desde que falleció mi mamá, quedó el teléfono de línea, como en línea en uso. Lo quisimos arreglar de todas las maneras posibles, no fue posible. O sea, lo desenchufamos, desconectamos todo. A la semana exacta, o sea, al sábado siguiente de que mis viejos ya habían fallecido, desde la casa de mis padres, que la línea decía línea en uso, empezaron a llamar a la casa de mi tío, que no sabía estar. Uy, justo se cortó cuando se interfirió. O sea, ¿empezaron a llamar a dónde? A la casa de mis tíos, ajá, que eran los que no sabían que mis padres estaban fallecidos. Claro. Estaban peleados. Claro, claro, claro. Bueno. Igual lo paranormal es que llamen desde ese lugar, ¿no? Exactamente, porque aparte decía línea en uso. Uh-huh. Bueno, y atendió mi tía y atendió a la señora que los cuidaba. Llamaron en total 7 veces y le decía, hola Rino, hola Giuseppe, soy Rino, mi papá. Y decía, uh-huh, como que le decía eso y después no se le entendía lo que decía y se escuchaba la voz de mi mamá y otra mujer atrás. Uh-huh. Llama otra vez. Hola, Victoria, soy Rino. Decía, bueno, ¿qué querés? No, bueno, como que le decía algo, pero no se los entendía. Atiende la señora que los cuidaba, le dijo, hola, quiero hablar con Victoria o con Giuseppe. Soy Rino. O sea, te estoy hablando que lo llamaron 7 veces. Mi tía llama a mis primos y le dice, Claudio, ¿le podés decir a tu tío que se deje hinchar? Porque dice, decirle que si se quiere amigar está todo bien, pero que no me siga llamando. Y mis primos le dicen, no, mami, es imposible que te estén llamando. Pero si me están llamando, de la casa del tío. Mirá el número, me llamaron 7 veces, la atendió el tío, la atendió tu papá, la atendí yo y la atendí a la señora que nos cuida. Bueno, a partir de que ella dijo, decirle que si se quieren amigar, está todo bien, pero que no me haga más estas bromas, el teléfono se arregló solo. Y mis primos fueron y les comentaron que hace una semana estaban fallecidos, obviamente quedaron en shock también. Claro. Y después, bueno, cosas como señales, de preguntarnos qué y demás, cómo fue de esta manera. Yo siempre tuve un don onírico desde muy chica. Yo sabía, recién estaba escuchando a la mujer que contó lo del clavel, uh-huh, me pasó de sentir olores así como a coronas de muertos y decir, hoy se va a morir, y efectivamente pasaba. O cuando falleció mi abuelo, sentir como una opresión en el pecho y verlo a él partir, y a los 2 minutos nos avisaban que había fallecido. Uh-huh. Pero lo de mis padres fue después, no sé, en uno de los sueños. ¿Te acuerdas cuando se usaban los fax en los 90? Sí, sí, sí. En manos libres. Sí. Bueno, me decía, Andrew, decile a tus hermanos que yo estoy bien, que estamos en un lugar donde no hay más dolor, donde no hay más sufrimiento, y estamos juntos y estamos bien. Y siempre que los sueño, o que los veo, porque también me pasó de verlos, ahora te voy a contar algo más, los sueño más jóvenes en su mejor momento. Ajá. También haciendo referencia a lo que decía otra, sí, otro oyente que siempre se los ve mejor. En el momento que fallece, yo no sabía que estaba por fallecer mi tío, el papá de mi primo, este que no sabía que estaba el papá. Estoy volviendo a la costa, mi marido se va a acostar con mi hija, que era bebé, y yo estaba haciéndole una sopa. Siento como en la pava, que estaba calentando el agua, como un ting, así, y siento el perfume de mi mamá, que usaba La vida es bella. Uh-huh. Y le digo, ¿qué pasa, Gordi? ¿Qué querés? Y me dice mi hijo, ahí está la nona. O sea, la vio directamente. Uh-huh. Y yo vuelvo la cabeza para donde estaba mi hijo, y parado como atrás de mi hijo, estaba mi papá vestido de verano, porque me acuerdo que era 19 de febrero, yo cumplo el 17. Y mi prima me empieza a decir que mamá se está entrecortando. Estoy perdiendo mucho lo que me decís porque estás perdiendo señal. Andrea, ¿qué es lo que te dice? Mi prima me dice que había soñado a mi mamá, uh-huh, que le hablaba en napolitano, que le decía que había venido por mi cumpleaños y la abrazaba, pero ella no le entendía qué le decía. Entonces, en ese mismo instante, yo giro la cabeza y lo veo a mi papá parado, como si estuviese vivo, uh-huh, con la ropa de verano, y como que me saluda. Al otro día, me llama mi primo, Claudio, y me cuenta que mi tío Giuseppe había fallecido.
que eran esos que se habían peleado, que después como que se ligaron con el llamado. Y bueno, o sea, como que vinieron a acompañar, a buscar, como a guiar de alguna forma. Mi papá era una persona muy espiritual. Yo de hecho soy tarotista, pero hace muchos años, porque, o sea, y en realidad soy alquimista y soy radiestesista por la vía del Espíritu Santo. Yo siempre fue por el lado de lo católico, pero también entiendo y he estudiado bastante teología. Y trato con casos complicados, hasta algunos incluso efecto poltergeist. O sea, vos estás metida también en este mundo espiritual. Imagino, después de todo lo que te pasó, también te ha marcado. Andrea, te tengo que despedir. Te mando un beso grande. Gracias por tu historia. Bueno, gracias a ustedes por escuchar. Chau, hasta la próxima. 10:18. No puedo no dejar de ver la conexión entre la caída de la transmisión de hace un rato y que las dos o tres veces que Andrea quiso meterse en darnos el detalle de lo que el padre muerto le quiso decir por el teléfono, se entrecortaba la llamada. O sea, parecía a propósito. De hecho, no me quedó claro cuál era la frase, porque la tercera vez que lo quiso decir se le iba la señal. Entiendo yo que no quería el padre que develara esa parte de la historia. En la puerta de la radio hay un auto con una familia, entiendo, porque yo desde acá adentro no los veo a ustedes, les digo, ¿eh? Veo el auto y veo manos que se saludan, yo los saludo a todos. Gracias por escuchar el programa, ¿eh? Y también hay chicos, ¿no? Sí, vamos, ¿eh? Arriba, ¿eh? Vamos, ¿eh? Los bancos. Gracias por estar escuchando en familia, ¿eh? Como tanta gente aquí en la puerta de la radio en Uriarte, Nicaragua y en toda la Argentina. Hola, saludo a una pareja que está también, ¿eh? Aguante. No te, yo acá adentro no escucho nada de lo que vos gritás, pero te saludo. Vamos, ¿eh? Escuchá, tenés que escribir, tienen que escribir. Si yo quieren que diga algo y que entienda lo que me dicen, lo escriben o en el teléfono y me lo apoyan en el vidrio y lo entiendo, porque del sonido no lo escucho desde acá. ¿Hay comida? ¿Trajeron comida para nosotros? ¿Pizza? ¿En serio? No, es para ustedes la pizza. Bueno, escúchame, deja la pizza. Y después vemos lo otro. ¿Están sacando una foto desde el auto? Oh, no, pará, no veo nada. Bueno, perdón, che, no veo nada. Ya vamos a buscarle la vuelta para poder ver mejor desde acá adentro. Les mando un beso, ¿eh? Gracias por escucharnos. Pueden mandar un mensaje al WhatsApp paranormal. Ahora que están acá en la puerta de la radio, alguno de la familia que está ahí, saque el teléfono, grabe un video desde adentro del auto, que está parado el auto con la baliza, y lo mandan al 11-27-84-1073. Así yo entiendo lo que me están diciendo y subo el video a mi Instagram. Grabalo vertical, así lo puedo subir. De Córdoba, presente en la puerta de Pop. Vamos, ¿eh? Arriba, ¿eh? Buen provecho a ustedes. Sí, me hacías el gestito de la mona, yo soy un pelotudo que no entendía. Bueno, muy bien, quédense con nosotros. Antes de la tanda, tenés la historia central estreno. Esto va a ser solo un adelanto. El lugar existe y la historia está modificada. Tengo que cumplir con la verdad, no les quiero mentir. Tuvimos que modificar varias partes de la historia porque, como el sitio existe, no queremos tener conflictos legales. Pero de base el evento ocurrió en primera persona. Este es un adelanto, escuchá. Esta es la historia real de El horror del castillo de Gaña. En primera persona. Me llamo Daniel. Soy arquitecto recién recibido y vivo en Tandil. Lo que voy a contarles es una de las experiencias más extrañas que viví en mi vida. Hace un año, un amigo mío llamado Christian decidió emprender una emocionante aventura y explorar una antigua e imponente mansión rural ubicada en las afueras de Estación Egaña, en el partido de Rauch. La mansión, conocida como Castillo San Francisco, pero popularmente conocido como el Castillo de Gaña, había sido objeto de muchos rumores y leyendas a lo largo de los años. Christian siempre había sido un gran amante de la historia y la arqueología, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores y las leyendas que rodeaban a esta impresionante propiedad. Fue construido por el estanciero y arquitecto Eugenio Díaz Vélez entre 1918 y 1930 y fue una de las mansiones rurales más grandes y lujosas de la época.
Díaz Vélez construyó el castillo con un estilo arquitectónico europeo ecléctico, utilizando materiales de primera calidad provenientes tanto de Buenos Aires como de Europa. Al fallecimiento de Eugenio en 1930, la propiedad había alcanzado su esplendor y era un importante establecimiento agropecuario. Sin embargo, después de su muerte, su hija María Eugenia heredó el castillo, pero no lo habitó y permaneció cerrado durante largas temporadas. En 1958, debido a una reforma agraria impulsada por el gobierno, la estancia San Francisco fue expropiada y el castillo quedó abandonado. En 1965, durante la gobernación de Anselmo Marini, fue convertido en un reformatorio para jóvenes con problemas de conducta, pero tras un asesinato cometido por uno de los internos en la década... ¡Dale, Héctor! ¡Me la dejaste picando! Y bueno, querida, en un rato, solo un adelanto. Quédense con nosotros, 10 de la noche, 23 minutos. ¿Qué les pareció hasta acá la historia? Lo pueden comentar en Twitter. Ayer fuimos trending topic, numeral la noche paranormal. Para que antes de la tanda de una vuelta rápida en Twitter. Pueden escribirme ya mismo en @HéctorLocutor, @HéctorLocutor, ahora estoy en Twitter, @HéctorLocutor. Ayer vemos tendencia, qué bueno eso. Pueden escribir también con el hashtag numeral la noche paranormal, numeral la noche paranormal. Somos fanáticos de Huracán con mi amiga Dana. José Luis D'Amico dice, numeral la noche paranormal, es corta la bocha. ¿Con quién estás escuchando la radio hoy? ¿Desde dónde estás escuchando la pop? Escribime en Twitter, @HéctorLocutor, @HéctorLocutor. Contámelo ahora en vivo, @HéctorLocutor. ¿Con quién y desde dónde estás escuchando la radio? @HéctorLocutor, ahí te leo en Twitter. Hola Héctor, somos Miguel, Lorena y Felipe. Siempre te escuchamos. Aguante la noche paranormal. Están en la puerta de la radio Miguel, Lorena y Felipe. Vamos chicos, aguante. Gracias por escucharnos también, un abrazo grande. 10 de la noche, 24 minutos. ¿Para quién más está acá en Twitter? Miriam, como siempre, numeral la noche paranormal, numeral la noche paranormal. Antonio, buenas noches a todos. Héctor, Romina y a todos los oyentes paranormales. Aquí Antonio, desde Avellaneda, diciendo presente. Hoy le deseamos feliz cumpleaños a Coco. Sil está cumpliendo años. Bueno, feliz cumpleaños a Coco. @HéctorLocutor. Hola Sil. Se suma en vivo también a mi cuenta de Twitter. Contame con quién y desde dónde estás escuchando la radio esta noche de martes. Luis García también está presente. @HéctorLocutor. @HéctorLocutor. Te leo en vivo. Empezá a seguirme en Twitter. @HéctorLocutor. Y contame en los 140 caracteres desde dónde y con quién estás escuchando la radio. Y también algo que nos gusta mucho. ¿Qué te parece la noche paranormal? ¿Qué es lo que más te gusta del programa? ¿Cuánto hace que nos escuchás? Si sos fan del ritual, si nos escuchás todas las noches, todas esas cosas lindas nos gustan. Acá escuchándote siempre que podemos. Leo, Mateo, Natalia y Nelson. @HéctorLocutor. Hola, Cana. Hola, Luis. También se suma en vivo en mi cuenta de Twitter. @HéctorLocutor. 10 y 25. Hola, Pauli. Hola, Héctor. Soy Paula de Montegrande. Te escucho mientras ceno. Buen provecho para vos y para todos los que estén comiendo. @HéctorLocutor. Juan Manuel Galván. Héctor, sos un grosso. Bueno. @HéctorLocutor 10 y 25, numeral la noche paranormal. Vicky Lazo, escuchando la historia de los niños, busqué la foto y se cortó la transmisión. ¿Vieron que no es joda? @HéctorLocutor, @HéctorLocutor. Vanessa empieza a seguirme en vivo. Estoy en mi Twitter, actualizo en tiempo real. Max y Ariel, escuchando desde José León Suárez, San Martín, Buenos Aires. Bienvenido, loco. Paolita, buenas noches, Héctor. Escuchando con Nachito desde Chubut. Bienvenido, Chubut. Emanuel Airala, hola, Héctor. Buenas noches, te escucho desde Ramallo, provincia de Buenos Aires. Saludos y abrazos. @HéctorLocutor. Estoy en Twitter. @HéctorLocutor. Estoy con el hashtag numeral la noche paranormal. Numeral la noche paranormal. Sil Garavilla. Buenas noches paranormales. Los escucho. Camino al trabajo. Héctor. @HéctorLocutor. Seguime en Twitter. @HéctorLocutor. Comentame con quién y desde dónde vivís este ritual de noche de martes. En un minuto vuelvo. Quédense con nosotros. Estamos en vivo y vamos hasta la medianoche. No te vayas. Estás escuchando a Héctor Rossi hasta la medianoche, acá en La Pop 101.5. Escuchas a Héctor Rossi en La Noche Paranormal. Buenas noches, Héctor. ¿Cómo andás? Se entrecortó, ¿estás ahí? Un saludo, Héctor. Acá de parte de Johnny. Sí, te escucho. ¿Cómo te el Tucu. Siempre te escuchamos. Mientras viajamos, siempre te escuchamos. Hola, Héctor. ¿Cómo estás? Bueno, y enganché un ratito el programa. Hoy terminé de trabajar. Te cuento lo rapidito.
Tengo un duende que me lo regaló una pareja amiga. Primero me lo regalaron, yo nunca tuve, ni creo, ni mucho menos, pero me lo regalaron y lo tomé como algo lindo para el negocio, qué sé yo. Es el duende del tiempo, lo sé, con un reloj. Yo le puse Cosme, me pareció un nombre apropiado por la cara y demás. A lo primero, bueno, lo tomamos con chiste. Digamos, cuando abrieron local tenía cosas en el pasillo o en el medio del local, digamos, que era obvio que cuando nos íbamos no estaba. Y al otro día, bueno, aparecían cosas así, un chiste, se nos perdía la lapicera, la brochadora, cosas tontas, por decirlo así. El tema es que, bueno, después me di cuenta que, bueno, empezó a ir muy mal el negocio, mal. Y lo dejamos de lado, digamos, ¿no? Quedó ahí en una repisa y no se le dio más importancia. El tema es que esta pareja después resultó no tener buenas intenciones con nosotros, es decir, entendí que no quería que nos vaya bien porque después quería ella entrar en el local, insistió a la dueña, yo alquilo, y insistió a la dueña para que... Bueno, para meterse. El tema es, yo me quise deshacer y ahora no sé cómo. Me dijeron que no lo tire, qué sé yo, que lo regale a alguien que tenga. El tema es que no sé con qué intenciones se lo puedo regalar si yo lo asocio con que no me va muy bien desde que lo tengo. Este es de porcelana fría. Héctor, buenas noches. Escuchándote desde Plotier, la verdad que alegre otra vez que ya te lo escribí por Insta. Qué bueno que estés otra vez nominado. Espero que esta vez lo gane. Yo creo que deberíamos secuestrar al encargado de este premio e intercambiarlo por Martín Fierro, loco, porque no puede ser. Ya es hora de que te lo ganes. Y bueno, yo todo lo que fue el tiempo de Bebana, yo te perdí, Héctor, porque yo te empecé a escuchar desde el campo. Yo te mandaba cosas del campo, cosas del fuego, animales que aparecían, que no estaban, y ese tipo de cosas. Yo me perdí esa etapa. Yo siempre fui radio, te escuché siempre desde la pop, desde la hora cero, desde Mató Mil, ahora. Pero bueno, ojalá lo ganes, Héctor, ojalá lo ganes. Te estoy escuchando. Hola, me llamo Martina. Yo escucho su radio y me encantan las historias que hacen ustedes. Tengo 5 años y escucho sus historias. Ay, qué sweet. Bueno, besos, Martina. Gracias por escucharnos siempre, ¿eh? La verdad que lo que estamos necesitando es chicos que digan topa. ¿Cómo era? Topa, ¿quién te comiste, Topa? Te digo la verdad, el programa se está transformando. Por lo menos una parte tiene que tener un Paranormal Kids. Porque hay muchos chicos que tienen historias paranormales, ¿eh? Y escuchan. Hola, Héctor, soy Jesús, del kilómetro 29. Anteayer estaba con mi perro en el patio y de casualidad vi al costado de mi casa una sombra grande. Mi perro la vio y empezó a ladrar. Cuando me levanto a ver, se esfumó. El perro se fue a seguir y no encontró nada. Me pegué un gran susto. Te seguimos toda la semana. Gracias por este programa. Héctor, buenas noches. Soy Samuel de Lanús. Trabajo para la DDI de la ciudad. Mi historia pasó hace 8 meses. Fuimos a una escena de un crimen en la que la víctima era una chica de 22 años. Mientras estábamos examinando el lugar y mirando el cuerpo, una voz me susurra en el oído y me dice, ¿querés saber quién fue? Me doy vuelta y miro a mi compañero y le digo, ¿qué? Ella me mira y me dice, yo no te dije nada. Seguimos examinando y otra vez la voz, busca atrás de la cocina. Vuelvo a mirar a mi compañera y ella estaba examinando el lugar. Voy para la cocina y ahí encontramos el cuchillo con la cual habían matado a esa mujer. Fue de gran ayuda porque el homicida no usó guantes. Cuando nos retirábamos del lugar, otra vez la voz diciéndonos gracias. Las 10:36, vamos a recibir a Samantha Domínguez en vivo con nosotros. Hola, Samantha, ¿cómo te va? Hola, Héctor, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por estar una vez más con nosotros. Las últimas veces que charlábamos siempre quedan temas pendientes y hoy vos propusiste algo que me parece interesante. Entiendo que vamos a empezar a meternos en el tema porque debe ser extenso cuando hablamos de registros akáshicos avanzados. Vos mencionaste la otra vez al pasar la sanación ancestral, ¿no? Esto de nuestros ancestros y de cómo sanar. Entiendo que a partir de esa sanación, que ahora nos vas a contar bien de qué se trata, pero la pregunta que más me interesa es
¿cuánto tiempo lleva ese tipo de sanación ancestral, Samantha? Dale. Antes que nada, no quiero olvidarme de felicitarte también por la nominación, ¿eh? Hey, bueno, muchas gracias. Bueno, a ver. En realidad, esto es por capas. Como todo, si uno quiere que las cosas salgan bien, hay que hacerlo a su tiempo. En cada lectura de registros akáshicos se sana un nivel ancestral, más allá que en algún momento de la lectura yo voy a pedir la sanación para los 7 niveles ancestrales, o sea, para los 7 ancestros maternos y paternos, y se pide en general por un tema de que ya se vaya limpiando algo de los 7. Por ejemplo, en la primera lectura se va a sanar el primer nivel ancestral, que son madre-padre, en este caso mi primer ancestro de donde provengo, ¿no? Digamos. En la lectura pasan muchas cosas más que no tienen que ver únicamente con los ancestros, pero está bueno que expliquemos esto bien profundo. En la segunda lectura, que se puede hacer recién al mes, y acá un poco te voy respondiendo los tiempos, si bien también vamos a pedir la sanación ancestral para los 7 niveles ancestrales, para que se sigan sanando todos, eso lo va a hacer de manera paulatina, vamos a pedir la sanación del segundo linaje ancestral, que son las abuelas y los abuelos maternos y paternos. Esto es por capas, se producen grandes liberaciones, desbloqueos. Te voy a contar ahora algunos ejemplos. En la vida de las personas, bueno, a mí también me ha pasado mucho, ¿no? Con todo esto y a mi propia familia. Y pasado el mes de la segunda lectura, pero aparte me quiero detener algo. Si bien se sana, no me quiero olvidar esto que es súper importante, se sana el nivel ancestral en cuanto a lo negativo. ¿A qué nos referimos, no? Nos referimos a todo lo negativo, a todo lo que no es del paciente, a todo lo que le produjo dolor, tristeza, sufrimiento, porque viene de sus ancestros y le está, vamos a decirlo finalmente, bloqueando la vida. Claro. A ver, pará, te voy frenando. La palabra porque es otra. No, sí. Pero me parece súper interesante y también choqueante, ¿no? Porque nos está bloqueando la vida. Yo sé que también tiene impacto la frase, pero es así de literal. Sí, lo que pasa que, mira, vamos a hablar en este caso de Bert Hellinger y de las constelaciones familiares. En este caso, bueno, creo que vos sabés que yo sí soy consteladora familiar individual. Sí. Entonces, los registros akáshicos en esta parte de los ancestros, están hermanados, ¿sí?, con las constelaciones familiares. Entonces, ¿qué pasa? Seguramente habrás visto, y si no, vela, y todos los que están escuchando, la serie Mi Otra Yo, ¿no es cierto? Sí. Por ejemplo, para que se entienda mucho más fácil, en la serie Mi Otra Yo, una chica tenía una enfermedad que no entendía de dónde venía, y cuando empezó a trabajar, bueno, con un maestro, ¿no?, que la llevaba en todo el camino de la sanación ancestral, descubre que esto que tenía era un secreto, era algo que no le habían contado, y como tenía que ver con su energía femenina, había detonado en un problema en esa zona, una enfermedad en esa zona. Cuando empieza a trabajar con eso, y la madre se entera, más allá de lo teatral que pueda hablar de la película o de la serie, esto es verdad porque está en el libro, ¿sí? La madre se entera de que le están diciendo que hay un secreto, algo no dicho, que le está generando esto, y va y le prohíbe a ese maestro contarle la verdad o decirle lo que le está viendo. Bueno, la cuestión es que al final de todo, la madre termina diciéndoles la verdad, ¿sí?, y la chica luego de un tiempo se sana de ese problema, que era ese secreto acerca del padre verdadero que ella tenía, que no era el que ella creía. Por ejemplo, esas cuestiones como los secretos que nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, bueno, nuestros padres a veces también tenían, que después terminan manifestándose, las situaciones de que se llaman, de que uno es de alguna manera
toma esa energía del otro para poder cumplir lo que el otro quería a pesar de que haya partido. Se llama fidelidad. Uh-huh. Esas cosas hacen que nosotros estemos cargando cosas que no nos corresponden. El otro día tuve un paciente, hará unos 3 meses de esto, que venía comentando que vivía haciéndose cargo, y de hecho vivía ese mismo día también haciéndose cargo de la vida de sus padres y de sus abuelos. Uh-huh. Entonces hicimos la lectura, bueno, preguntamos por varias cosas, y en un momento le dije, mira, si vos seguís llevando esta fidelidad, la fidelidad se le llama a tomar la carga de otro para que no sufra, o para que el que no está haciendo lo hagas vos por él, ¿no? Uh-huh. Sería eso. Entonces, bueno, los maestros le indicaron lo que tenía que hacer, hicimos la sanación ancestral, bueno, y a partir de ese momento después me escribió, me contó que, bueno, que había dejado de hacer todo eso que estaba haciendo, que tenía que hacer su madre hacia su abuela, y que todo se había acomodado. Pero son ejemplos, hay uh-huh. otras cosas mucho más fuertes. Vamos a suponer que, fue un ejemplo que vi el otro día en una nota también que hice, vamos a suponer que hay un bisabuelo en tu linaje paterno o materno, no importa, que fue estafado. Bueno, hay una energía de estafa, hay una energía de pérdida, que por cuestión, en este caso, de herencia ancestral desde tu bisabuelo al abuelo, del abuelo uh-huh. a tu papá y de tu papá a vos a alguien, no a vos. Sí, sí, sí. Sí, se manifiesta y la persona dice, pero ¿cómo puede ser que siempre me termine estafando? Porque todavía no sanaste esa energía ancestral de tu bisabuelo que se fue con eso pendiente, y no existe en el universo la posibilidad de dejar algo sin sanar. Entonces, como no existe en el universo la posibilidad de dejar algo sin sanar, es heredado. Claro, claro, claro. Por eso, cuando nosotros sanamos los ancestros, además de sanarlos a ellos en serio, donde estén, estamos sanando todas esas partes que no son nuestras. Y por eso el libro también, este dolor no es mío, porque eso no es mío. Claro. Entonces, uno puede advertir de alguna manera sin tener el conocimiento, como lo estamos recibiendo ahora a partir de lo que vos nos contás y la gente que está del otro lado. Pero la pregunta es, ¿uno puede darse cuenta que esa energía, por llamarlo de alguna manera, no es propia? Uno advierte, esto que me está pasando no tiene que ver conmigo. Uno tiene esa certeza, ¿no? Por un lado, si estás un poquito despierto, sí. Uh-huh. Si no, pensás que la vida te engañó. O sea, estás el mundo contra mí, ¿no? El tango, más allá que amo el tango, me refiero la parte de, y bueno, ¿qué va a ser? Yo nací para uh-huh. sufrir, sin que sea un decreto, ¿no? Que me refiero a lo que acabo de decir. Hablo de lo que piensa la persona. Sabes que existen distintas evoluciones en las personas de conciencia, y de repente hay alguien que puede estar escuchándonos ahora y puede estar diciendo, ¿qué está diciendo esta? ¿Qué está diciendo Héctor? ¿Qué tiene que ver todo esto? Porque claro, prefiere estar en su cajita de 4x4 con todo amor y respeto y no salir de esa cajita viendo que hay un universo hermoso afuera. Uh-huh. Y vos no le podés echar culpa de eso porque es un nivel evolutivo. Hay otras personas que en algún momento van a decir, che, ¿por qué esto se repite tanto en mi vida? Esto yo ya no lo quiero más. Bueno, ahí es en donde la persona se empieza a dar cuenta de todo eso. Yo te voy a contar algo muy fuerte que a mí me pasó, uh-huh. inclusive. En el 2018 y en el 2021 estuve internada por un tromboembolismo bilateral de pulmón. Nada sencillo, ¿sí, Héctor? Uh-huh. Bueno, a partir de haber trabajado con los ancestros para llegar a ver de dónde venía esto, me encuentro con esa información de qué ancestro había tenido esta situación y además la causa de la situación, que era una angustia muy profunda y no querer vivir. Voy a ese ancestro, trabajo todo lo que hay que trabajar, tanto con registros como con constelaciones,
Y hoy en día tengo la alta médica y yo ya no tengo tromboembolismo bilateral de pulmón ni un tema cardíaco. Estoy como quien dice, me llama Milagrito en el Hospital Rivadavia. Y no te estoy mintiendo, te puedo mostrar los estudios. Pero, vamos a poner un coto acá. Los registros akáshicos y todas las técnicas que trabajes conmigo o que trabajes, no van a asegurar ninguna sanación, porque a veces la gente escucha una cosa así y viste, si uno no aclara esto, después tenés un problemón. Puntualmente, toda la gente, que es lo que yo hice, tiene que hacer su tratamiento médico, tiene que ir al médico, ser constante y además hacer otras cosas para sanar la causa inconsciente, kármica, ancestral. Lo que te decía es que más allá de que volvamos, ¿no? En la primera lectura se van a sanar los padres, el primer nivel ancestral, en cuanto a todo lo negativo, también se va a tomar todo lo positivo, todo lo bueno, porque no, si no aparece que la palabra ancestros es mala palabra, ¿no? Claro, claro. No, y para nada. Se va a tomar lo bueno, lo positivo, se va a tomar los aprendizajes ya ganados, se va a tomar los dones que esos ancestros me han heredado. Es decir, es como que por un lado equilibro el debe y el haber, ¿no? En este caso saco todo lo que me heredaron porque no pudieron resolverlo, es lo que se llama asuntos pendientes, ¿sí? Como vos, en la sombra del amor, los asuntos pendientes antes de irse, que es verdad eso, te cuento, ya podemos hablar otro día de eso. Y tomar sí todo lo bueno, donde ahí digo, sí, yo quiero toda la sabiduría que mis ancestros tomaron y acumularon en el ADN y me lo van a heredar por filogénesis, memoria ancestral significa, obviamente lo quiero. Entonces, no es solo limpiar lo negativo, que sobre todo es lo más importante, porque claramente eso es lo que nos genera, sin que sea un decreto lo que digo, cuando digo cinco segundos de decreto es para no afirmarlo, por si claro. Están escuchando y no entienden por qué digo eso. De repente, para evitar temas económicos que no doy, digamos, con el trabajo que quiero, o no doy con la pareja que quiero, o no me siento bien conmigo mismo, o hay una tristeza que no tiene sentido. ¿Ves? Esa es otra pauta que te puede hacer dar cuenta que no es tuyo, que no tenés una causa concreta para poder sentir eso. Claro, claro. Bueno, de la mano con lo que yo planteaba esto, porque te digo por qué. Me pasó en lo personal, pero también escuché muchos testimonios de personas que arrancan contándotelo así. Mira, no sé qué pasa, pero yo sé que no tiene que ver conmigo. A veces dudan si es un trabajo de brujería, alguien que les hizo algo en contra, pero está bueno porque hay una percepción, aunque sea sin información, de que es una energía de otro, ¿no? De otra persona. Sí, inclusive han pasado casos, hoy a más tardar vino una señora que hablaba de muchos problemas que tuvo en la vida, de hipotecas, de cosas, de elegir parejas equivocadas, y bueno, justamente fue la frase que me dijo, y yo nací evidentemente para sufrir, y yo le dije, no acepto eso bajo ningún punto de vista, y bueno, cuando vamos a ver en su quinto ancestro, en el tatarabuelo, había sido una persona que se había suicidado. Entonces, cuando limpiamos esa memoria, yo dije, bueno, mira, esto ya está, esto ya no puede seguir afectándote, pero ya sos vos la que tenés que cambiar la programación, porque si vos no, si vos vivís hablando en negativo, vivís diciéndote que naciste para, no quiero volver a decirlo, para eso, para cosas negativas, para estar mal de alguna manera, la verdad es que yo te voy a poder ayudar, pero vos no vas a sostener la frecuencia. Por eso, a cada una de las personas que van viniendo, que les mando un beso a todos los que ya están viniendo, la importancia, siempre les digo, de co-crear lo que quieren para su vida y no poner más el poder afuera, sino el poder está dentro de uno. Lo que pasa es que no nos enseñaron eso, Héctor. Claro. Nos enseñaron a que teníamos que respetar, que teníamos que callarnos la boca. Y no, y en realidad, bueno, uno tiene que ser
también mesurado, ¿no? Pero verdaderamente es un tiempo en donde no tiene que ver con un empoderamiento de la mujer únicamente, es un tiempo de empoderamiento de la humanidad. Estamos en un cambio planetario en donde el ser tiene que reconocerse como un ser de luz, con todo el poder que eso implica. Obviamente que ese poder no le interesa a otros intereses, pero mientras te interese a vos y trabajes sobre eso, no hay nada que te va a poder detener. Entonces, cuando llegas a la séptima, te hago corta, cuando llegas a la séptima lectura, ya nace el séptimo nivel ancestral, y ahí ya no hay más nada que te esté pudiendo influir en que lo que te está pasando tiene que ver con eso pendiente. No, ya claro. No. Y encima acumulaste de tus siete ancestros todo lo bueno y todos los dones. Te digo, es para seguirlo, yo te propongo hoy ponerle un punto acá, porque además hay que procesarlo esto, hay que entenderlo, hay que, sobre todo hay que sentirlo, ¿no? Imagino que a la gente que nos escucha le pasa lo mismo. Pero antes de despedirte e invitarte a dar tus redes, quiero recordar esto de la inscripción abierta. ¿Todavía tenés posibilidades de que se sume gente a este viaje de febrero, Samantha? Sí, sí, con el Hotel Cultura es muy importante que se pueda anotar esto esta semana, porque después, si no, el viaje lo sigo proponiendo, pero sin hotel, y van a tener que estar buscando, ¿viste?, hoteles, y hay poco en Capilla del Monte por un tema de que es verano y encima es fin de semana largo. Así que sí, estos días todavía tienen tiempo de inscribirse. Esta experiencia que voy a guiar, en donde vamos a trabajar soltar el perdón, la abundancia, lecturas de registros akáshicos, avanzadas grupales, también vamos a ir a los centros energéticos, y bueno, a levantar la vibración, ¿no? A ponerse bien. Quiero contarte que este jueves a las 9 de la noche empieza el curso de registros akáshicos. ¡Qué bueno! Avanzados, sí, me había olvidado de escribírtelo. Empieza el curso de registros akáshicos avanzados a las 9 de la noche, tanto sea presencial o online por Zoom. Así que pueden también las sesiones, todo, bueno, estamos a full con todo. Y bueno, esto importante que también estábamos hablando con Maki, y creo que yo te lo comentó, que estaría buenísimo que los oyentes para el martes que viene puedan dejar grabaditas preguntas, no una lectura completa, por supuesto que no. ¿Una pregunta puntual debería ser? Sí, preferentemente una pregunta puntual, o ajá, si quiere poner, me gustaría recibir un mensaje de mis guías, también puede ser. Me encanta. Puede ser una pregunta, que ¿quién es mi guía? O una pregunta puede ser, ¿qué tiene para decir mi guía en este momento de mi vida? O bueno, una pregunta que quiere hacer puntual, y con gusto la vamos a responder. Quiero aclarar, no abriendo el registro de la persona, porque eso no se puede si no es una lectura individual, sino desde mi registro que lo puedo hacer. Bien, bueno, ¿eh? Audio de WhatsApp al 11-27-84-1073. Una pregunta puntual para Samantha, que va a salir al aire el martes que viene, pero ya podés mandar tu audio, 11-27-84-1073. Antes de despedirte, ¿cómo te escriben a vos? Bueno, arroba Samantha Domínguez Oc, para saber todo lo que hago, los turnos, los viajes, todo, inscribirse, arroba Samantha Domínguez Oc, y por WhatsApp, que ahora está Flor ahí justamente atendiendo, más 54 911 6462 3581. Excelente, Samantha, un gusto como siempre, buena semana, nos escuchamos el próximo martes. Dale, un beso grande, que estés muy bien. Beso, chau, chau. Quédense con nosotros. 4 minutos para las 11 en punto de la noche. Ya volvemos. Hoy no está solo La Noche Paranormal. Esta es la historia real de El Horror del Castillo de Gaña. En primera persona. Me llamo Daniel, soy arquitecto recién recibido y vivo en Tandil. Lo que voy a contarles es una de las experiencias más extrañas que viví en mi vida. Hace un año, un amigo mío llamado Cristian decidió emprender una emocionante aventura y explorar una antigua e imponente mansión rural ubicada en las afueras de Estación Egaña, en el partido de Rauch,
La mansión, conocida como Castillo San Francisco, pero popularmente conocido como el Castillo de Gaña, había sido objeto de muchos rumores y leyendas a lo largo de los años. Christian siempre había sido un gran amante de la historia y la arqueología, y estaba decidido a descubrir la verdad detrás de los rumores y las leyendas que rodeaban a esta impresionante propiedad. Fue construido por el estanciero y arquitecto Eugenio Díaz Vélez entre 1918 y 1930 y fue una de las mansiones rurales más grandes y lujosas de la época. Díaz Vélez construyó el castillo con un estilo arquitectónico europeo ecléctico, utilizando materiales de primera calidad provenientes tanto de Buenos Aires como de Europa. Al fallecimiento de Eugenio en 1930, la propiedad había alcanzado su esplendor y era un importante establecimiento agropecuario. Sin embargo, después de su muerte, su hija María Eugenia heredó el castillo, pero no lo habitó y permaneció cerrado durante largas temporadas. En 1958, debido a una reforma agraria impulsada por el gobierno, la estancia San Francisco fue expropiada y el castillo quedó abandonado. En 1965, durante la gobernación de Anselmo Marini, fue convertido en un reformatorio para jóvenes con problemas de conducta, pero tras un asesinato cometido por uno de los internos en la década del 70, todos los menores fueron reubicados y el castillo quedó abandonado para siempre. Años después de que el Castillo San Francisco quedara abandonado, la gente del pueblo empezó a evitar pasar cerca. Muchos decían haber escuchado gritos y gemidos que salían desde el interior y algunos aseguraban haber visto figuras espectrales en sus ventanas. Los rumores sobre una presencia malévola en el interior del castillo se extendieron rápidamente y la gente comenzó a temer acercarse al lugar. Algunos decían que el castillo estaba maldito y que cualquiera que entrara en él no volvería a salir. Los niños del pueblo eran advertidos por sus padres de no acercarse al lugar y muchas personas evitaban caminar por la zona por la noche. La gente del pueblo, muy supersticiosa, creía que estaba habitado por espíritus malignos. Muchos decían haber sentido una sensación de miedo y ansiedad al acercarse al castillo, y algunos incluso aseguraban haber experimentado extrañas sensaciones, como frío o cosquilleo en la piel. Los rumores y leyendas sobre el Castillo San Francisco se convirtieron en un tema recurrente en las conversaciones de los habitantes del pueblo, y pronto se convirtió también en un lugar de interés para los fanáticos de lo paranormal. Con la historia del Castillo San Francisco en mente, Christian y sus amigos se embarcaron en su exploración, decididos a descubrir la verdad detrás de las leyendas y rumores que rodeaban a esta impresionante propiedad. Habían planificado cuidadosamente su excursión, preparándose con linternas, cámaras y grabadoras para registrar cualquier cosa extraña que pudieran encontrar. Sin embargo, a pesar de su preparación, nada les advirtió sobre lo que encontrarían. Una vez terminada la preparación, una noche de julio de 2021, Christian y sus amigos viajaron desde Tandil hasta Egaña, ansiosos por explorar los 77 ambientes de la casona. Al entrar, se encontraron con un ambiente desolado, con polvo y telarañas cubriéndolo todo. Mientras se adentraban en el castillo, comenzaron a escuchar ruidos extraños. Y una sensación de inquietud creciente. Finalmente, en una de las habitaciones del primer piso, una escena aterradora. Una cama con sábanas ensangrentadas y en la pared una extraña inscripción con lo que parecía ser sangre. La inscripción decía: "No dejes que el pasado te atrape". El hallazgo los dejó atónitos y aterrorizados. Los tres salieron corriendo del castillo, pero al estar afuera se encontraron con una sorpresa aún mayor.
El castillo había desaparecido y en su lugar había un rancho abandonado y deteriorado. Ellos tres nunca volvieron a charlar entre sí del incidente y nunca más supieron si lo que habían experimentado era realidad o solo una alucinación. Los rumores sobre lo sucedido esa noche se extendieron por toda la zona y pronto el castillo se convirtió en el centro de lo que se creía ser una leyenda urbana. La gente decía que el castillo estaba maldito y que cualquiera que entrara en él no volvería a salir. Cuando Cristian me contó esta historia, me puse a buscar en mi biblioteca. Sabía que había leído sobre la arquitectura de las estancias en la provincia de Buenos Aires. Di con un libro en el que se mostraban fotos e ilustraciones junto a textos explicativos del Castillo San Francisco. En una de aquellas ilustraciones estaba la de un pequeño rancho de adobe, tal como él me lo había descrito. Cuando se lo mostré a Cristian no podía creerlo. Era exactamente lo que había visto junto a sus amigos. Supusimos después de un rato que aquello podía ser una aparición fantasmal, más que un viaje en el tiempo, un recuerdo de lo que fue la casa antes de su lujosa construcción y una vista de la decadencia en la que se encontraba. Varios años pasaron y la historia del Castillo San Francisco se me fue olvidando poco a poco. Sin embargo, en una noche de luna llena, decidí desafiar la leyenda y lo que me había contado Cristian. Armé un bolso y me fui a Egaña para entrar al castillo en búsqueda de una experiencia emocionante. Sin embargo, lo que encontré fue mucho más de lo que esperaba. En cuanto entré, estaba rodeado de sombras y un frío intenso. Escuché unos pasos que venían de la oscuridad y de repente apareció un hombre vestido con ropas antiguas, con una mirada fría y malévola en su rostro. Les juro que intenté salir corriendo, pero las puertas y las ventanas ahora estaban cerradas y era imposible abrirlas. El hombre se me acercó y me explicó que él era el espíritu de Eugenio Díaz Vélez, el arquitecto y propietario original del lugar. Me dijo que había sido asesinado en 1930 mientras viajaba al Castillo San Francisco y que su alma no podía descansar en paz hasta que su hogar de ensueño fuera restaurado a su antiguo esplendor. Agregó que había estado esperando que alguien como yo llegara, alguien que fuera capaz de entender el dolor y su deseo de ver el castillo restaurado. Atemorizado, escuché atentamente mientras el espíritu de Eugenio me contaba la historia de cómo había construido el castillo con sus propias manos, utilizando los mejores materiales y trabajando incansablemente durante años para crear su hogar de ensueño. Me explicó cómo había sido asesinado mientras viajaba al castillo y cómo su alma había quedado atrapada en ese lugar, condenada a vagar por el castillo abandonado y deteriorado. El espíritu de Eugenio me suplicó que ayudara a restaurar el castillo a su antiguo esplendor, prometiéndome que si lo hacía, él podría finalmente descansar en paz. Le prometí vagamente ayudar a restaurarlo y el espíritu me permitió salir. A medida que me alejaba del castillo, no podía evitar pensar en la historia que el espíritu me había contado y en la promesa que le había hecho. No sabía cómo iba a cumplirla, pero estaba decidido a intentarlo, más por miedo que por convicción. Ni bien llegué a casa, llamé a un amigo de mi viejo que era concejal en Tandil y le pregunté si alguien de su partido político podía charlar con algún concejal de su misma agrupación para hacer algo con el castillo de Egaña que incluyera su restauración. No tardó en ver que se podía hacer un negocio con ello y a partir de ese día, una comisión fue creada para recuperar y restaurar el castillo con esfuerzos para devolverlo a su antigua gloria. Sin embargo, muchos todavía creen que el castillo está maldito y que el espíritu de Eugenio sigue vagando por sus habitaciones. Los visitantes informan haber tenido una extraña sensación y frío en su interior, y algunos aseguran haber visto al fantasma del antiguo propietario en las ventanas del castillo. Finalmente, el edificio está en plena restauración,
Se calcula que en algunos meses va a estar terminado. Yo ni loco voy. No quiero saber nada con fantasmas ni otros fenómenos paranormales otra vez. Ya demasiado tuve con aquel encuentro sobrenatural en el abandonado castillo campestre. Aparte, cumplí mi palabra. Y no hay manera en la que aquel muerto de hace casi 100 años pueda reclamarme algo. El castillo San Francisco sigue siendo un lugar enigmático y lleno de misterios. También es conocido por sus fantasmas, por el antiguo horror del castillo de Egaña. Esta historia es real. Real, 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 real. Hoy no está solo La Noche Paranormal. Buenas noches, alterada. Bueno, muy bien el programa. Me enganché hace poquito, hace una semana. Yo de los 11 años que veo cosas, veo gente que ya ha fallecido, que ya ha fallecido 3, 4 años, un año. Siempre he visto esas cosas. Vi a la famosa parca cuando pasa y esas cosas. Yo vi todo, veo todo. De los 11 años que miro esas cosas, veo. Yo estoy distraído y lo veo. Y ya es normal para mí. Cada tanto veo siempre alguna persona fallecida. Por eso yo tengo la teoría de que el que se muere se queda. Queda la energía, queda la persona, queda acá en otra dimensión. Por ejemplo, una persona que no caminaba, yo la he visto parada y mirando como en otra dimensión, como cuando una persona está al lado tuyo y mira para todos lados y a vos no te ve. En otro tiempo vendría a ser, es como en otra dimensión. Y como que quedan ahí, no sé. Por eso siempre digo que los que fallecen quedan acá. Es mi teoría. Porque yo lo que veo, los veo y están como en otra dimensión, como que vos, como que ellos están. Como que no te ven a vos, no nos ven a nosotros, a los vivos. Pienso que ellos están así, miran, como que están en otro lado, cosas así. Bueno, programa, y mucha suerte el lunes. Gracias, querido, por tus mensajes. 11 y 17, estamos en vivo y lo recibimos a él, que es parapsicólogo, doctor en psicología social, magíster en psicoanálisis, el mago blanco, con su consultorio, el maestro Antonio Laceras, en vivo. Antonio, ¿cómo te va? Buen martes. Muy buen martes, Héctor, muy buen martes. Aquí, escuchando atentamente las historias de nuestros oyentes. Y en una recta final a este próximo sábado 21 de enero, donde estrenamos el Mano a Mano Paranormal en @trasnocheparanormal, el canal de YouTube, en @trasnocheparanormal. Te digo algo que ya grabamos con Antonio y que superó las expectativas. No sé qué te pasó a vos. Absolutamente. Estoy asombrado. Además, desde que lo pusiste en tus redes sociales, la respuesta que tengo es notable. Y voy a contestar algo que muchos me han preguntado. ¿Por qué elegimos vos y yo poner en el aire, en tu canal de YouTube, el sábado a la medianoche? Me decían, ¿por qué no a las 10 de la mañana, a las 10 de la noche? Y yo les contesté lo que quiero explicar ahora. Queridos oyentes, la medianoche es la hora de los fantasmas. Hora de los fantasmas. Es la hora en que tenemos que iniciar esto, a la hora de los fantasmas. Bueno, ahí estamos. El sábado tienen todos cita en YouTube en @trasnocheparanormal. Después el material queda colgado para verlo cuando y las veces que quieran. Antonio, antes de abrir el consultorio, ¿cómo te siguen a vos? ¿Cómo te encuentran? Bueno, primero voy a dar mi Instagram, porque gracias a lo que vos estás poniendo en las redes sociales, se siguen sumando. Entonces, ahora tengo la ambición de si podemos llegar a los 8.000 seguidores en mi Instagram. ¡Excelente! Sí, porque ya hemos pasado los 7.500, o estamos ahí cerca de eso. Así que, @alaceras1, alaceras1, con el número 1, ese es mi Instagram. Si quieren más detalles de todo lo demás que estamos haciendo, visiten mi página web www.antoniolaceras.com. antoniolaceras.com.
Bien, y ahí abrimos con Antonio el consultorio. Ustedes mandan sus audios, vos mandás tu audio al 11-27-84-1073. Preguntas escritas y por audio. Rompo el hielo con Flavia, que está escuchando en Tierra del Fuego, y consulta para el doctor Las Heras si conoces, Antonio, sobre esta historia del príncipe Harry de Inglaterra, que consultó a una mujer, que habría consultado a una mujer con poderes extrasensoriales para conectarse con su madre, con Diana, que según leyó esta medium, le transmitió un mensaje enviado por Lady Di, la recordada Diana de Gales, obviamente, que fue esposa del actual rey Carlos. ¿Conocías esta historia? Y la que te agrego yo, ¿esto es real? ¿Es cierto? Bueno, sí, conozco la historia. Es cierto que consultó el príncipe Harry a una persona, lo que nosotros llamamos paragnosta, uh-huh. Es decir, una persona con capacidades extrasensoriales desarrolladas. Y de alguna manera, esto que estamos respondiendo ahora tiene que ver con el audio que pasaste antes de que empezáramos acá el consultorio, cuando el oyente decía: a mí me da la impresión que los desencarnados de alguna manera siguen acá con nosotros. Bueno, la idea de este tipo de personas llamados medium es que precisamente a través de ese paragnosta se puede preguntar a personas que hayan desencarnado y esas personas responden. Si lo que respondió, que yo conozco lo que respondió la, llamémosle, medium, le dijo al príncipe Harry que Lady Di desde el más allá le decía que siga con su vida, que ella estaba contenta en la medida que él haga la vida que tiene que hacer. Bueno, como siempre señalo frente a estas cosas, esto es algo muy genérico. ¿Cómo saber si realmente eso es resultado de una transmisión de un desencarnado al médium o si eso es algo que vino del psiquismo profundo de la persona que fue consultada? Pero además, lo otro que quiero agregar es muy frecuente, yo diría que es habitual, que toda la gente del poder, sean políticos, acá la realeza, los empresarios, aunque efectivamente, acá me están diciendo también la gente del mundo financiero, aunque no lo van a decir públicamente, pero todos tienen, entre comillas, su brujito o su brujita a quien consultan. Bien, preguntas para Antonio Las Heras en el WhatsApp, a ver qué dicen. Buenas noches. Quería hacer una pregunta al maestro Antonio Las Heras. Estoy trabado, viste, yo soy positivo, le meto para adelante, viajo todo el día, laburo, quiero progresar, me freno, se me traban las cosas, no puedo terminar mi casa, que empecé a agrandar mi casa, no puedo terminar, siempre pasa algo, cuando tengo un momento de cosas buenas, siempre pasa algo, pensamientos negativos sobre mis seres queridos todo el tiempo, pasa algo lindo, me informan, me mandan un mensaje, mis hijas me mandan videos de cosas que están haciendo y en vez de alegrarme siempre pensamientos negativos. Nada, quería consultarle al maestro a ver si puede haber, no sé, que me hayan hecho algo, que sinceramente no sé, porque yo soy positivo todo el tiempo, es más, peleo contra eso todo el tiempo porque yo sé que no soy así, ¿viste? Bueno, eso, abrazos. Un abrazo para todos. Y nada, de lunes a viernes es la pop. En el camión todo el tiempo. Gracias, querido. Gracias. Un abrazo. Bueno, Antonio, de todo lo que decía este hombre, me quedé con que repitió muchas veces la palabra pensamiento. Claro. Y por ese lado iba a ir yo, iba a comenzar diciendo, por supuesto que lo que dio a entender es, no será que me han hecho una brujería, un maleficio, un trabajo, estoy atado. Sí, sí, si la pregunta es no será, sí puede ser, habría que hacer un estudio ahí esotérico para determinar si realmente es víctima inocente de un daño, un trabajo, un maleficio. Pero antes que eso, yo iría por el lado que señalaste vos recién. Nuestro oyente dice varias veces, yo soy positivo, pero me vienen pensamientos negativos, soy positivo, pero me mandan una linda noticia, pero ya empiezo a pensar negativo. Entonces yo
a cualquier persona, que hay mucha gente que está en esta misma situación, yo lo que siempre les recomiendo es aprender técnicas, hacer un curso de técnicas de desarrollo del poder mental, porque pensar en positivo no es, siempre insisto en esto, pensar en positivo no es me pongo en posición de loto, hago aún, no, es un entrenamiento. De la misma manera que practicar gimnasia no es gimnasia física, no es que un día, un ratito, agarré unas mancuernas, no, voy al gimnasio, sigo lo que el entrenador me indica, acá es lo mismo. Hay que entrenarla la mente, porque no es una cuestión de voluntarismo, no es, bueno, yo quiero ser positivo, entonces no. La mente tiene aspectos positivos, aspectos negativos. Por eso nosotros siempre decimos, uno tiene que aprender a concretar deseos positivos de vida. Y ahí es donde me dicen, ¿pero cómo deseo positivo? ¿Todos los deseos no son positivos? No. El ser humano, y esto ya lo señaló muy bien el padre de la psicología moderna, del psicoanálisis, Sigmund Freud, a fines del siglo XIX, comienzos del XX, el ser humano fluctúa entre las ganas de vivir y la autodestrucción. Entonces, hay pensamientos negativos. Si nosotros no entrenamos nuestra mente, esas partes negativas nos juegan malas pasadas. Podría haber agregado nuestro oyente, pero me gusta vincularme con la gente, pero me vinculo con gente que no me ayuda, con gente, pues claro, porque uno está haciendo elecciones. Entonces hay que entrenar la mente para que sea capaz de llevarnos a concretar deseos positivos de vida. Preguntas para Antonio, para el maestro Las Heras, 11-27-84-1073. Dice, estoy aterrada, Catalina lo dice, está en San Isidro. Explica que fue al cementerio a dejar flores a un familiar que en el interior de un nicho, cuya tapa estaba rota o la habían sacado, vio un pequeño ataúd todo pintado de negro, rodeado de una cinta roja, con el nombre de alguien escrito. La pregunta para Antonio es, ¿esto es un trabajo de magia negra, Antonio? Claro, exactamente. Ahí tienen... Esta pregunta es muy interesante, este comentario es muy interesante. Primero, porque la oyente no nos dice, mi mamá me contó que hace 40 años, no está diciendo que ella fue ahora, contemporáneo, no sabemos si hoy, ayer o la semana pasada, pero un tema contemporáneo, y encuentra en un cementerio actual abierto ahí, y encuentra el pequeño ataúd con la clara descripción de lo que se hace en los trabajos de magia negra. El nombre de esa persona que figura en el pequeño ataúd negro con una cinta roja es a la persona a la que se quiere perjudicar. Ahora, fíjate que esto implica todo un trabajo. Alguien hizo ese ataúd en miniatura, lo pintó, puso el nombre, apellido, puso la cintita, se fue a un cementerio público, por lo que entiendo, encontró una bóveda ahí, un lugar que estaba roto, lo puso ahí. Fíjate toda la tarea que ha tenido que hacer. No, claro. Bueno, la maldad y el del... Bueno, lo hablamos muchas veces acá, ¿no? Pero los trabajos de la maldad tienen mucha paciencia. Muy bien dicho. Y eso es importante. Y también nos sirve ahora para otra pregunta que me suele hacer la gente. Dice, pero no se puede averiguar quién me hizo el trabajo. No, usted no confunda quién le hizo el trabajo, que es un verdadero profesional del mal, alguien que sabe de las fuerzas de la oscuridad, por ejemplo, en este caso magia negra, y quién contrató para que esa gente haga el trabajo. Son dos cosas distintas. Tu enemigo es quien contrató ese trabajo para que te vaya mal en la vida. Claro. Hay más preguntas. María Marta en Santa Fe le pregunta al maestro Las Heras, ¿es posible que ella y su marido, que llevan 17 años de casados y tienen dos hijos, estén siendo víctimas inocentes de un trabajo de magia negra? Escuchá lo que cuentan, Antonio. Sí. Siempre se llevaron bien y desde hace un año solo hay problemas entre ellos, problemas que parecen no tener sentido. Ya consultaron a psicólogos, a un sacerdote, pero no aparecen las causas. ¿Qué puede ser, Antonio? Bueno, ante todo, me alegra
lo último que dijiste. Uh-huh. Ya hemos consultado al psicólogo, hemos consultado a un sacerdote, que es lo que siempre digo, cuando una relación, sea familiar, sea social, empresarial, de tu trabajo, todo estaba bien y repentinamente empieza a estar mal, bueno, primero veamos aspectos psicológicos y demás. Si todo eso no es, ahí es donde yo rápidamente diría, mire, ahí conviene hacer un estudio, a ver si ustedes están siendo, tal como dice, víctima inocente de alguna brujería, algún maleficio, de alguien que les quiera arruinar la vida, porque eso existe y es real. Pero ahí hay que hacer el estudio. ¿Por qué? Porque ya han descartado las otras cosas que son las más normales, las habituales. Estamos viviendo momentos difíciles en Argentina, en el mundo. Es razonable que una relación que iba bien repentinamente empiece a ir mal. Bueno, pero eso es lo psicológico. Ahora, no es así. Y dice la persona que nos consulta que hasta ha consultado a un sacerdote. Uh-huh. Ah, bueno, muy importante. No funcionó. Ahí es donde yo les digo, sí, intervengamos a ver si hay alguna fuerza dañina esotérica que los está buscando perjudicar. Uno más, a ver qué dicen. Hola, Héctor, ¿cómo estás? Quería hacer una pregunta al doctor Las Heras. Bueno, te paso a contar. Yo desde hace más o menos 3 meses tengo un sueño recurrente. Con mis padres que ya están fallecidos. O sea, mi papá falleció hace 13 años y mi mamá hace 5 años. Y sueño todo el tiempo, o sea, todas las noches, como que ya es tormentoso para mí, porque sueño que me insultan. Es más como una pesadilla, digamos, que me están insultando a mí, a mis hermanos. Tengo 3 hermanos más. Uh-huh. Y hasta he soñado que mi papá en el sueño nos ha pegado una bofetada a mí y a mi hermana menor, y que nos, bueno, nos insultan, nos dicen que somos malas personas, y la verdad que no sé cómo interpretar el sueño, la verdad que no sé. Bueno, Antonio, bastante complejo, ¿no?, lo que contaba. Sí, tomo el final. Uh-huh. Cuando la oyente dice no sé cómo interpretar el sueño, claro, porque para interpretar correctamente ese encadenamiento de sueños se requiere hacer un análisis psicológico. Ahí hay que ver cuestiones de cuando los padres vivían, aspectos psicológicos de la persona que lo está soñando. Así que si realmente le interesa interpretar qué mensaje hay ahí, yo le diría que comience con una consulta psicológica. Psicológica. Bien. Hay una más en el 11-27-84-1073. Hola, buenas. Tenía una consulta para Antonio Las Heras sobre la historia del hilo rojo. Quería saber qué tan cierta es y, bueno, qué información tenía él para brindarnos. Muchas gracias, Cele. Antonio. Si vamos a interpretar la historia del hilo rojo como algo significante de que realmente hay un hilo, no, claro, es un símbolo. Uh-huh. Un símbolo, voy a ir despacito para que se entienda mi ironía, es un símbolo en el que yo no creo absolutamente, de ninguna manera creo. Lo que yo estoy es absolutamente seguro. ¿Mm? Uh-huh. No creo, estoy seguro. ¿Y qué quiero decir con esto? ¿Cuántas veces dos personas se han encontrado y después de un tiempo, no el entusiasmo inicial, después de un tiempo se miran y dicen, che, qué bueno habernos encontrado, realmente somos tal para cual, son la persona que busqué siempre, en cualquier nivel, no digo solo relaciones amorosas, afectivas, puede ser dos socios, puede ser dos personas que investigan en el mismo laboratorio, pero me dice, encontré mi alma gemela. Bueno, efectivamente hay un hilo. Ahora, ese hilo no lo puede explicar la ciencia hoy en día, es un hilo que no se puede explicar analizando las reacciones físico-químicas que tiene la conducta de una persona, es algo justamente paranormal, es algo que está más allá de los 5 sentidos, más allá de nuestro cerebro, de la interacción de nuestra mente, son todas esas cosas que los humanos tenemos, pero que son paranormales. Así que sí, estoy absolutamente convencido. Y digo más,
y hay que ser valiente para cuando encontrás ese hilo rojo, aceptar hacer el recorrido a donde te lleva. Porque hay que ser valiente, porque te obliga a salir del mundo de lo común, del mundo de lo normal, a hacer otro tipo de vida, cosas asombrosas, uh-huh, maravillosas, pero que tenés que estar dispuesto a hacerlo. Bien. Te digo, hay muchas más preguntas. Vamos a tener que abrir el segundo consultorio semanal. Mañana probablemente te escriba temprano, Antonio, y ya le ponemos fecha y hora al segundo consultorio, si te parece bien. Excelente, me parece. Y un poquito más temprano va a ser. ¿Qué haces entre las 9 y las 10? Es que me tenés que decir de qué día. Ah, bueno, entonces lo organizamos bien, sí, y sí, lo vamos, sí, a hacer en la primera hora, que hay mucha gente que también quiere escucharte. Pero con todo gusto, lo organizamos, lo hacemos, contá conmigo. ¿Cómo hacen para escribirte a vos, Antonio? Bueno, dije dos cosas. Una, dije, si quieren pueden visitar mi página web, que ahí está mi mail, el teléfono del instituto, las redes sociales, los cursos que estamos dando a distancia, los libros, las investigaciones que hacemos. Eso es www.antoniolaseras.com. Uh-huh. antoniolaseras.com. Si necesitan una comunicación personal más directa, los invito a que me escriban a mi WhatsApp, que es 11 49 49 28 50. Se los repito, 11 49 49 28 50, mi WhatsApp. Bueno, antes de despedirte, vos sabés cómo es esto y ya me conocés, Antonio. Viste que a mí soy muy fan de lo espontáneo y lo que se va armando en tiempo real. ¡Ey, sí! No te asusta eso, ¿no? Al contrario. Eso es, ese, ahí está. Pero mira, ya me diste motivo, un minuto te robó. Pero eso es el verdadero dejar fluir. Dejar fluir es animarse a ver lo que sale espontáneamente. Más de uno, cuando me habla, uh-huh, de dejar fluir, bueno, pero y acá no, bueno, pero yo no podía. No, dejar fluir es animarse a dejar fluir la espontaneidad que sale. Así que adelante, Héctor, acá estoy. Bueno, yo te tengo dentro de mi grupo de amigos, Antonio. Es mutuo. En ese grupo de amigos tenemos algunos en común, como el campeón Maravilla Martínez. Así es. Más y nada menos. Y en ese grupo de amigos yo tengo a nuestro invitado, que te lo voy a presentar. Lo voy a presentar al aire, te lo voy a presentar a vos y te va a hacer una pregunta. Él es un amigo de toda la vida. Creo que tenemos el mismo pelo incluso. Me estoy dando cuenta. Voy a hacer una historia porque me doy cuenta que me copió el peinado o yo a él, la verdad que ya no sé. Algo que yo no puedo hacer, ¿eh? En eso nos competimos. No. Él, bueno, nos conocemos hace muchos años porque es argentino, pero hace muchísimos años que triunfa en México y es Matías Reis, que está de visita en Argentina, pero él ya está radicado en México hace 1000 años. Matías, ¿cómo te va? Gracias por venir, ¿eh? Muchísimas gracias, Héctor. Qué alegría verte aquí nuevamente. Sí, tenemos un peinado muy parecido. Me doy cuenta que el tuyo es tu jopo es un poquitito más vigoroso que el mío. Muy tupido, pero sí, es por la edad, me parece. Sí, eso. Estúpido y de un poquito más de color. Sí, porque no puede no tener ganas a leer. No, yo porque no me lo pinto, pero bueno, claro. ¿Qué vamos a hacer? Oye, antes de despedir a Antonio, creo que le hagas una pregunta y después hablamos bien nosotros, porque vos, ¿hace cuánto que vivís en México, Matías? Ya son 10 años. ¿Y allá te instalaste, vivís, trabajás, sos un profesional? Sí, allá vivo, trabajo, vengo de vez en cuando a visitar, por supuesto, uh-huh, con mucho cariño a toda mi familia aquí, trato de venir cada vez más seguido, uh-huh, y bueno, recién lo escuchaba Antonio y sí, hay muchas cosas que me encantaría preguntarle, tengo muchas preguntas, uh-huh, para hacerle, sé que no daría el tiempo, pero me encantaría, puedo una. Pero claro, adelante. Antonio, ¿cómo estás? Matías, qué lindo escucharte. Un placer escucharte a ti también. Fíjate que en realidad yo te quiero hacer una pregunta, digo, podría hacerte muchas, pero voy a elegir solamente una. Hace cuestión, yo todavía vivía en Argentina y se me en un programa de televisión, uh-huh, aquí en Argentina. Por supuesto, los ilusionistas tenemos, los magos tenemos, yo hago magia, tenemos, uh-huh, trucos de magia. Pues de alguna manera para adivinar alguna que otra cosa, ¿no? O sea, digo, pero está basado en una técnica de magia como tal. Hay un truco, hay una técnica para poder lograr esa ilusión. Estamos en un programa de televisión en vivo, de hecho todavía debe estar el video en YouTube, y en un momento dado a mí se me da por decir un número. Y digo, es el número que va a salir en la Lotería Nacional. Me bajó de vaya a saber de dónde.
Estaba Beto, fue el programa, fue Bendita. Beto Casella, que trabajaba en esta radio, mandamos un abrazo a Beto. Beto lo toma como diciendo, bueno, parte de un truco de magia. Termina el programa terminó 7 de la tarde, más o menos 7 de la noche, y a partir de las 8:30 sale el número de la Lotería Nacional, exactamente el número a la cabeza, tal cual lo había dicho. Por supuesto, Antonio, esto no fue un truco de magia, porque si no, digo, los magos me llamaban y me decían, Matías, ¿qué técnica usaste para poder adivinar ese número? Al otro día Beto sale al aire diciendo, esto que acaba de pasar es impresionante, no entendemos, me llaman a mí, yo tampoco entendía, porque no estaba planeado, Antonio. Sí, sí. ¿De dónde sale esa información? ¿En qué momento a mí me viene ese número a la cabeza y lo digo al aire sin ninguna conjetura previa, ¿no? Mira, magnífico, excelente el ejemplo que trajiste. Primera cuestión. Si esto hubiera sido hecho a voluntad, si tú tuvieras una técnica para hacer esto a voluntad, no estamos hablando ahora de esta manera, no me estarías diciendo yo me dedico a la magia, estaría diciendo, como ustedes saben, gracias a que yo cada vez que lo pienso descubro cuál es el número que va a salir, tengo el banco tal, en las Islas Caimán, no es el hecho. Claro. Ocurrió una sola vez y de manera espontánea. Correcto. Eso es lo que en parapsicología llamamos el fenómeno parapsicológico extrasensorial de precognición. Precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro que no puede ser determinado ni por razonamiento, ni por deducción, ni por inferencia lógica. Surge de manera espontánea, tal como lo dijiste recién. Vos no estabas haciendo el truco y pensando, necesito un número. Surgió el número y lo dijiste. Total. Precognición. Ahora, es interesante el contexto en el que ocurrió, porque estabas allí frente a las cámaras, algo que para vos no es ninguna novedad, pero que genera un estado de atención especial. El mago no se puede equivocar en el truco, tiene que estar concentrado al 100%. Yeah. Ese estado especial que llamamos estado de atención intensa suele favorecer la producción de fenómenos parapsicológicos. Esta es una precognición, un ejemplo típico, bárbaro, que además voy a usar con mis alumnos, porque es un ejemplo excelente de cómo funciona la precognición y de cuando nosotros acá en el programa tantas veces hemos dicho, no hay un adivino que pueda decir yo atiendo a las 10 de la mañana, a las 11, a las 12, a las 13, porque hago las adivinaciones, me viene. No. El fenómeno es espontáneo y errático. Tengo una pregunta más que tiene que ver con los dos, con Antonio y con Matías. Para la audiencia, Matías Reis, lo pueden googlear, arroba Matías Race, se escribe así, es ilusionista, es mago. La pregunta es para los dos, Matías y Antonio, porque los dos son magos. Antonio, mago blanco. El que se dedica a la magia como Matías, ¿no? Primero te pregunto a vos, Matías, y después a Antonio. Vos que te dedicás a la magia y el ilusionismo, vos que sabés que lo que haces es un truco. O sea, vos vas a engañar a la gente. Tu trabajo es engañarnos. Correcto. Suena fuerte, pero es así. Correcto. Tu trabajo es distraernos y engañarnos y hacernos creer algo que no es. Correcto. ¿Eso atenta contra tu propia capacidad de creer en estos eventos? Buenísima. La mejor pregunta que hice en toda mi carrera. Sí, esa. Total, me encanta. En realidad, no, al contrario, no atenta, lo potencia, porque cuando hay algo que a mí se me escapa a mi conocimiento, digo, esto no es un truco, esto trasciende la magia, trasciende en realidad el ilusionismo. Entonces, lejos de por ahí de atentar, porque yo, por ejemplo, puedo tranquilamente, si tú me dices, bueno, a ver, piensa en una persona fallecida y me lo logras adivinar en quién estoy pensando. Es más, aparece un papel escrito diciendo, hola, estoy bien, desde aquí te saludo. Yo puedo entender la forma del truco de magia, es decir, qué técnica de magia o de ilusionismo usaste para que ese papel aparezca con el nombre de la persona fallecida. Al conocer todas las técnicas, cuando ocurre algo que a mí se me escapa, es donde a mí me saca de onda, es donde yo digo, a ver, acá hay otra cosa, ¿no? Y ya ahí es donde no encuentro esta explicación. Y ese fue el motivo justamente, ¿no? Con esta pregunta que le hago Antonio. Los magos me llamaban y me decían, ¿cómo? Claro. ¿Qué técnica usaste? Entonces, creo que lejos de atentar, en mi caso, a mí se potencia al 1000 por 1000.
Antonio, la pregunta no es la misma, obviamente, pero sí tiene que ver con el mismo tema, ¿no? Bueno, Matías ya lo contestó en primera persona, dedicándose a eso. Pero vos, Antonio, estando del otro lado del mostrador, en el sentido de conectarte con tanta gente que te hace consultas, con este mundo parapsicológico, paranormal, ¿estás entrenado en detectar el truco, Antonio, vos? ¿Tu mente va a buscar el truco antes de dar una respuesta? Sí. Y además coincido con lo que dice Matías y lo voy a ampliar. Nos da una capacidad, el hecho de a ver dónde está el truco, ya te pone en una situación de interrogante permanente. ¿Dónde puede estar acá? No es necesariamente el engaño consciente, porque hay gente que se confunde porque lo que vio en realidad era una sombra, pero tuvo necesidad. Entonces, esto te programa para, en principio, ser escéptico. Fíjate lo que te digo. En principio, ser escéptico. De manera tal que cuando uno determina, como en este caso lo de Matías, que claramente es una precognición, bueno, acá tenemos un fenómeno parapsicológico. Es tan importante, cuando estás en el campo de la parapsicología, haberte formado en la magia, en el ilusionismo, en la prestidigitación, que uno de mis maestros, que fue el sacerdote jesuita, el doctor Oscar González Quevedo, él siempre nos decía, ustedes tienen que tener una buena formación en esto, porque si no los pueden engañar. Yo era muy joven, voy a mencionar a un famoso prestidigitador mago que quizás ustedes lo recuerdan y parte de la audiencia lo va a recordar. ¿Recuerdan a Fu Manchu? Sí, sí, por supuesto. Fu Manchu, cuando ya se había retirado de los escenarios, tenía su local de venta de cuestiones de prestidigitación y daba clases en Riobamba, esquina Bartolomé Mitre. Yo tomé clases con él. Y una de las cosas que más recuerdo siempre es que en la primer clase nomás, él ya hablaba de cómo había que poner en el escenario, el mago va a un costado. Y cuando usted va a sacar el conejo de la galera, como estoy hablando de hace unas cuantas décadas, lo que llamaba la atención es que entraba la partener, la asistente, con un vestido largo, un corte en el vestido que se le veía la pierna, eso llamaba la atención. Entonces, cuando usted va a hacer el truco que tiene en un costado del escenario, por el otro lado entra la partener con algo y entonces la gente mira a esa mujer que llama la atención. Obviamente nunca faltaba algún alumno que le decía, maestro, pero si cuando voy a hacer el truco entra la partener, el público mira la partener, yo no me luzco. Y nos enseñaba Fu Manchu, me acuerdo como si fuera hoy, lo estoy viendo, él decía, claro, porque cuando usted hace el truco al público, lo tiene que hacer mirar en la dirección equivocada. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno, te digo, me encantó esta charla, esta conversación que se dio entre Matías y Antonio. Antonio, te mando un abrazo y estamos en contacto, nos escuchamos pronto, ¿eh? Claro que sí, luminoso abrazo a Matías, a vos, a toda la audiencia, luminoso abrazo. Un abrazo. Un abrazo gigante. Chau, chau. Ahí estaba Antonio Las Heras. Bueno, al final del programa nosotros hacemos un pase, Matías, donde ahí descomprimimos y hablamos en joda, nos cagamos a risa, ahí vamos a hablar de quién sos y voy a ampliar sobre nuestra amistad. Pero ahora quiero preguntarte, ya que sos mago y la gente que quizá está ahora del otro lado vive esta emoción y sensación que me parece que a todos nos genera el hecho de tener a alguien como vos enfrente, en el sentido de saber, che, ¿cómo es? ¿Qué es el ilusionismo? O sea, es un mundo misterioso también el de la magia que entra dentro del fenómeno paranormal. Y quiero invitarte a contar alguna historia sobrenatural que hayas vivido, digo, porque así como bien lo definiste, estás acostumbrado a buscar cuál es el truco, como cuál es la técnica, cuando escapa a eso te genera, entiendo, asombro, ¿no? Total, totalmente. Y voy a contar una anécdota muy cortita que me ocurrió en México. Allá se usa mucho el hecho de todo lo que es el Día de Muertos, ¿no? Uh-huh. A principio de noviembre yo tenía mi programa, íbamos a grabar a un panteón, a un cementerio,
Todo real, perdóname, Iván. Todo real. No era nada de utilería, no, ni una escenografía. No. De hecho, digo, lo puedo contar. Uh-huh. Aquí por ahí en México esto no lo podría contar porque estaríamos. No, no, esta parte no la subimos a YouTube, entonces. No, porque. Es un cementerio, uh-huh. El cementerio principal, el panteón principal de la Ciudad de México. A la noche no permiten visitas, uh-huh. Eso está cerrado y habíamos hecho un acuerdo, ¿no? Con el cuidador del cementerio para que nos permita entrar a grabar. Obviamente sin luces, sin nada. Las luces eran los focos de las camionetas que llevamos de exteriores, de con todo el equipo. Decidimos grabar sobre una tumba. Uh-huh. O sea, de hecho está el video en YouTube. Decidimos grabar sobre una tumba. Lo que me dicen es, entra con cuidado y pidiendo permiso, me dice el cuidador, uh-huh. Con mucho cuidado, donde explica lo que vas a hacer. Perdóname. Sí. Entra con cuidado y pidiendo permiso. ¿Permiso sí. a quién? ¿Al muerto? Sí. O sea, ¿con nombre y apellido? Sí, sí, uh-huh. Con nombre y apellido, que no era cuestión de burlarse de él, uh-huh. ni mucho más menos de la muerte, que en realidad era una experiencia que queríamos hacer y que queríamos uh-huh. comprobar si había espíritus dando vuelta que podría uh-huh. llegar a ser él o espíritus que haya dentro del panteón. Bueno, uh-huh. lo cierto es que yo voy con una magia armada, con uh-huh. una técnica de magia, con un truco de magia para hacer, que tenía que ver justamente con que en un momento yo iba a terminar adivinando el nombre de una persona fallecida, uh-huh. de una de las personas que me acompañaba a mí, que eran gente que nos escribía en el programa para venir a interactuar con nosotros en una sección que era paranormal. En un momento dado, llevamos una ouija, un tablero, uh-huh. teníamos el soy muy totalmente ignorante en el tema, no sé cuál es el nombre real que tiene la, es como una especie de brújula el puntero uh-huh. En un momento dado lo que va a ocurrir ahí es que le vamos a preguntar si hay alguien, si hay algún espíritu en el lugar, y mi magia iba por otro lado. Acá es donde yo me sorprendo. Te freno de nuevo para sí. que la gente vaya siguiendo visualmente sí. todo lo que estás contando. Sí. Vos estabas en un cementerio, en una tumba, habías armado un truco, todo ese lugar iba a funcionar como una escenografía para un truco que vos ya tenías armado y que sabías cómo iba a terminar. Exactamente. Ok. En un momento, yo lo que pregunto es, quiero que me ayuden, nos vamos a tomar todas las manos, nos tomamos todas las manos. El juego, es decir, el tablero de la Ouija estaba puesto en el piso, o sea, estaba sobre la tumba. Uh-huh. O sea, mi piso era la tumba, la tapa de la tumba. Ok. Y en un momento, yo levanto la mirada para mirarlos a ellos, y es cuando, viste, cuando levantás la mirada, pero terminás de ver con el ojo, tu mirada, la mirada uh-huh. periferia, terminás de ver y siento como un movimiento. Y una de las personas que tiene adelante me mira y me dice, se acaba de mover. Yo no lo llego a ver, no lo llego a ver completamente. Bajo la vista, y cuando bajo la vista, el puntero se mueve, pero de una forma completamente descontrolada. Uh-huh. Va para arriba, para abajo, hace como un giro. Bueno, es lo que te decía. Técnicamente de magia, eso es imposible que eso pase. Yo puedo mover un puntero y me dices, a ver, ¿puedes hacer magia para mí? Claro, necesito tenerlo en la mano, necesito tener 4 imanes o necesito tener un hilo invisible para poder moverlo. ¿Te puedo preguntar cuál es el truco? En este caso, que lo que contaste pasó realmente, claro. Un evento sobrenatural. Terminemos con eso. ¿Cómo sí. lo interpretás vos? Porque te digo mi interpretación. Para sí. mí fue una especie de reto lo que sí. alguien se enojó con lo que estaban Totalmente. Haciendo. Totalmente. En ese momento yo llegué a patear el tablero, o sea, lo pateo, me levanto, me quiero ir, y el cuidador que estaba mirando todo me dijo, no te vayas así, ciérralo, no te vayas, ciérralo. ¿Y cómo? ¿Qué hago? ¿Cómo? Ahí, de hecho, está el video. Nos empezamos a mover, la cámara apunta, tira pa cualquier lado, la gente se empieza a parar, ves que se cruza alguien de vestuario que estaba con nosotros, la productora que me quiere agarrar, me quiere jalar, me jala de brazo, me uh-huh. quiere sacar. Y el cuidador no nos dejaba ir. Me decía, cierra esto, por favor, ciérralo. ¿Y qué digo? Una disculpa, ya nos vamos, gracias, perdón, esto no es cuestión de burlarse, y ciérralo, no te vayas así, me decía. Eso es lo que tuvimos que hacer, cancelamos ahí la producción, como estábamos, nos subimos a la camioneta y nos fuimos.
Muy fuerte la historia que acabas de contar y no puedo no preguntarte algo que creo que todos los que están del otro lado quieren saber. Y de paso, repito, te siguen en Instagram, @MatíasRace, con C, @MatíasReis. Lo buscan en Instagram, lo pueden empezar a seguir ahora, comentarios y preguntas para Matías también. ¿Cuál es? Mirá, paranormal eso, ¿eh? ¿Escuchaste vos también? Pero escuché un ruido, por eso se me puso... Sí. Por eso te digo, tengo que hacerte una pregunta. Sí. ¿Cuál es el truco para mover el tablero? Porque dijiste que necesito tenerlo en la mano, imanes, hilos, ¿se puede contar? Sí, claro, claro. Es un tablero, podemos tener un tablero donde tienes el puntero y tienes, cuando tú tomas el tablero, si se fijan y agarran ahora mismo, tienen una hoja o un cuaderno o lo que una tabla, van a ver que los cuatro dedos van por abajo de esta superficie y lo que queda hacia arriba son los dedos pulgares. El dedo gordo es el que queda visible si tú tomas cualquier elemento. En la parte de abajo, lo que solemos hacer es que el puntero tiene puede tener un pequeño imán, un imán de neodimio, así se llaman, y es como si fuera una especie de anillo que va encastrado en uno de los dedos y este anillo sobresale una especie de alambre del mismo color que el fondo, es decir, que la parte de abajo de este tablero, y la punta de este alambre tiene otro imán de neodimio. Entonces, simplemente, si tú ves las manos, pareciera que están completamente fijas y firmes, pero con el dedo puedes ir moviendo este alambrecito y lo que va a ocurrir es que el puntero se va a empezar a mover para el lado donde tú quieras. Por eso te digo que me sacó mucho de onda, porque yo no solo no tenía alambre, no tenía imanes, sino que el tablero estaba sobre en una superficie que yo no tenía control, ¿no? Control, claro. Exacto. Pero esa es una posible manera de poder mover un puntero en un tablero. Bueno, hoy vamos a ponerle un punto a esto porque es muy fuerte, pero me encantaría en otro momento, cuando estés en México, lo hacemos por teléfono, por Skype o cuando vuelvas, contar qué cosa no es paranormal. Porque también está bueno, no digo desenmascarar, pero vos podés darte cuenta que no es paranormal, ¿no? ¿Dónde hay detrás un truco? Entiendo que hasta incluso sin poder saber exactamente cómo es el truco, podés darte cuenta que hay un truco. Total. ¿Eso te pasa o no? Totalmente, sí, claro. Totalmente. ¿Te pasa con los políticos? Claro. Es claro, el truco, ¿no? Claro, claro. Lo ves y ya te das cuenta. Una historia muy cortita, Harry Houdini era un escapista que él muere y él tenía una relación muy fuerte con la madre. Antes de morir, él muere, su mamá. Entonces, él lo que hacía era pagarle una cantidad de dinero impresionante a cualquier espiritista que logre comunicar con su mamá. Con su mamá muerta. Exactamente. Ellos habían dejado una señal que era, si tú te mueres, la señal es paloma blanca o no. Una especie de contraseña. Una especie de contraseña. Recorrió un montón de espiritistas y Harry Houdini, siendo ilusionista, siendo mago, se daba cuenta que no era más que una técnica de magia. Es decir, que estas señales que bajaban no era más que un truco, que una ilusión, que una técnica de magia enfocada en lo paranormal. Por supuesto, los desenmascaraba a todos y no logró quien pueda comunicarlo. A mí me pasa lo mismo. Yo veo, si tú me dices, a ver, vamos a intentar comunicarnos con el más allá, y en cuanto me quieres aplicar una técnica de magia, enseguida me voy a dar cuenta que es un truco de magia, que tienes huele al alambre, o tienes el doble fondo en la cartuchera, o tienes lo que sea, ¿no? Hay un montón de magias que están pensadas para esto. Para esto. Muchísimas. Uy, tenemos que ampliar eso, tenemos que ampliar. Matías, no te vayas, ¿eh? Me quedo. Matías Rey se queda. Señoras y señores, salimos del clima paranormal. Esta noche no duerme nadie. Héctor Rossi en la Pop 101.5. Este aplauso para todos ustedes. Sé que están con nosotros. Salimos del clima paranormal. 2 minutos para las 12 de la noche. Hola, Macarena. Te presento a Matías. Matías, Macarena. ¿Qué tal, Matías? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Te cayó bien? ¿Estoy al aire? Estás al aire. Sí, muy bien. ¿Te cayó bien mi amigo Matías Reyes? Re bien, me caíste. Qué bueno. Me sorprende que tengas tanto acento mexicano. Sí, he trabajado mucho. He perdido trabajo por no tener el acento mexicano. Pero allá te dicen que tenés mucho acento argentino. Allá me dicen mucho acento argentino. Sí, total. Che, sos argentino. Sí, y acá me dicen súper mexicano. Claro, sí. Ahora, qué jopo, ¿no? Que tiene. Qué jopo. Búsquenlo en arroba Matías Reyes. Antes, cuando entró y le vi el jopo de Coté. ¿Qué dijiste? Soy dije, yo. Dije, está acá, está tiene allá. El mismo jopo de Héctor. Y Juli dijo, cuando se vieron ustedes los jopos, que era como el meme ese de Spider-Man. Que era como muy bueno.
bueno. Es muy bueno, muy bueno. Me encantó. Sí. Bueno, Juli, es el último día hoy operando nuestro programa, pero no te vas de gira, te quedás. Das vuelta por la empresa, ¿no? Por la empresa, ¿no? Pero muy bien, hizo todo el trabajo. Hiciste muy bien tu trabajo, voy a hablar con la gente que, muy atenta. Que te paga el sueldo para que te aumente. Echarlo a Mauro, ¿no? Y que quede ella. No, no, los dos. Tampoco es que es una ciencia, ¿eh? Abrir la fría y la caliente. No, pero lo hizo muy bien. Es un montón de ciencia. Lo hiciste muy bien, Tiene un timing todo. Y llegó Gustavo Galván también para hacer la trasnoche de la pop. No, quiero que Matías Reis, ahora ya nos vamos, pero que salimos del clima paranormal. Que me haga un truco. No, no, es radio, querida. Igual con él hicimos truco de magia por radio, ¿eh? Hace un tiempo, hace ya muchos... éramos niños. Oíme, ¿te animás a contar? Este momento es como el momento de Mirta Legrand. Hablan de mí. Almorza. Escuchá, hay que hablar de mí. No, es un montón, Héctor. Hablar de mí, escúchame. Hola, Gustavo, bienvenido. Oye, bienvenido. Gustavo, Almorza, ¿estás listo para la trasnoche de la pop? Gracias. Bueno, si tuvieras que definirme el último es Matías. Si tuvieras que definirme con una anécdota, ¿cómo me definirías? Una anécdota tengo que pensar. Bueno, un dale, querida, esto es radio, esto es repentismo. Lo mismo a Gustavo Galván. Una anécdota, una frase, algo que hayas vivido conmigo. ¿Qué dirías? Matías va a cerrar este programa con algo que va a elegir qué contar de las barbaridades que hicimos juntos. Algo que te llamó la atención, que te hizo reír o que no. O que en me realidad, contaste a otro, no sabes que Héctor tal cosa. No, que Héctor es mucho menos formal de lo que se ve en la tele, que es un cago de risa, descontracturado. Chau, Juli, gracias por venir. Felicidades, gracias por todo. Y sobre todo cuando hablas de mí. Hablo bien de vos, hablo re bien de vos. Claro, esto es el mismo meme de Spider-Man de... Escúchame. De narcisista hablamos. Tengo que dar re bien yo, o sea, cada vez que hablo de vos digo cosas buenas. Me sorprendió mucho cuando dijiste que pensabas que yo era nerd cuando primero me conociste. Yo no puedo creer que alguien piense eso de mí jamás. Pero una persona que te la presentan, te dicen tu nueva productora, y viene con una agenda anillada y dice, ay, acá tengo anotadas las ideas para el programa. Tengo un montón de ideas para el programa. Baja la persiana. Yo quiero una productora. Sí, discúlpame. No, a mí me dio cosa. Yo quiero esa productora. Esta piba cuando empieza a trabajar en serio, la agenda vuela al carajo. No, pero Héctor es mucho más descontracturado, gracioso. Al aire no es tan gracioso. No es tan gracioso al aire, pero fuera del aire pero es Pero fuera del aire dice un montón de barbaridades. Muy generoso. Ah, eso sí. ¿Eso te gusta? Eso sí. Muy generoso, muy humilde. Eso también. No. Escucha, y Gustavo Galván, una anécdota que... Para mí Héctor Rossi es una sonrisa. ¡Ay, qué romántico! ¡Qué tierno! ¡Me encantó! Me gusta porque me identifico mucho con eso. Sí, sí, sí. Ahora le toca a Matías Reis. Una anécdota, por favor, y con esto nos vamos. Mientras pensaba a ver cuál de todas hice un compilado. Quiero decir algo, porque acá yo siempre uso esta frase. No, ahora no va a hablar. Pará, yo uso esta frase que es, va a parecer que me la creo, pero... Y después digo algo. Este muchacho es quien es gracias a mí. Ese es el cierre. No, pará, pero no te vi, no vi tu vocación mucho. ¿Lo bendeciste vos? No, vi la vocación antes que la viera él, ¿eh? Sí, totalmente. ¿A qué edad? Totalmente. A ver, Héctor era un coordinador, era nuestro coordinador en los campamentos cuando yo tenía 10, 12 años. Qué ladre, una cosa así. Querida, era muy bueno yo siendo eso. Iba con un megáfono y decía, arriba todos, no sé qué, y estamos aquí, tenía 15 años, monstruo. Es espectacular. Gracias gratis, querido. Con el megáfono. Iba en el auto, en el camión, en la camioneta del San Ramón Nonato, día 31, iba caminando ahí con el megáfono, y está rico el helado. Querido, es espectacular. Es muy Rossi. Pero eso. ¿Qué te dije un día? ¿Un día te acordás que te dije cuando algo? Te vio la beta? No, porque él ya le gustaba la magia. Esto me acuerdo. Sí. Pero no me acuerdo. Pero a ver, adelante. Bueno, hay varias anécdotas. Una de ellas justamente fue me dice, vos tenés lo que no se estudia, vos tenés que ir por ahí. La magia está muy bien, pero tenés que agregarle otras cositas, tenés que empezar a estudiar, andá por acá. Yo era un nene, me agarró. Entonces, y era un precursor, totalmente. Un día estamos haciendo radio y me dice, vamos a hacer magia por radio. Héctor, estás loco, no se puede. Sí se puede, vamos a hacer magia por radio.
Hicimos un escapismo, que en otro momento por ahí lo podemos replicar. Hicimos un escapismo en radio donde terminé desapareciendo del estudio de la radio y aparecí en La Valle y Florida y La Valle. Microcentro. Posta, buenísimo estuvo. Estuvo radio espectacular. Escuchá, en Radio Nacional, radio Nacional, querida, hicimos un Maipú 555. Radio Nacional. ¿Por qué la manito? Porque es un montoncito. Porque es un montón. ¿Y puedo contar una? ¿Puedo contar una para cerrar? Bueno, tiene el polito mágico en la mano. Sí, claro. Haciendo montoncito está hablando Rosy. Héctor no era así como lo es. No, Héctor era más gordito. Gordito. Tenía 40, 50 kilos más. Total, ¿no? Sí, posta, 40, 50 kilos posta. Más arriba. Entonces no yo, me hagan bullying. Entonces yo en un momento, en ese momento, no se le decía bullying, era... ¿no? Vamos, era joda, era entre joda, hombres, exacto. Ese código horrible que tienen. Pero él tenía, estaba más, obviamente, coordinador de todo el grupo. Entonces yo me sentía que era el pistola del grupo, ¿no? Vos yo eras era el canchero. Sí, el cancherito. Comías chicle así de costado. Sí. Entonces me acuerdo que me la acerco y le digo, vení, le digo a mis compañeros, vení, vamos a joderlo. Al gordo. Entonces me la acerco, no. Íbamos en un micro rumbo a Luján. Me acuerdo como si fuera ayer. Y me acerco y estaba Héctor sentado en el micro, atrás del chofer. ¿Qué haces, gordo? No sé. Y en un momento Héctor me mira, todos mis compañeros muriéndose de risa de que yo estaba jodiendo al gordo. Sí. Héctor me mira, me dice, mira, delante de todos, yo te voy a decir algo. Y todos se quedaron así, en silencio absoluto. Si yo te llego a decir lo que estoy pensando en este momento, yo te marco para toda la vida. ¡Ay, qué hermoso! Eso yo tenía... ¡Qué hermoso! 12, ¡horrible! Horrible. Yo te marco para toda la vida, yo te destruyo para toda la vida. ¡Me encanta! Y no te vas a olvidar más de lo que te digo. ¿Pero te la dijo? No, seguramente no sabía nada. Yo en ese momento tenía 12 años, hoy tengo casi 40. Mirá si no me marcó, que me al día de hoy me lo acuerdo. Palabra por palabra. Palabra por palabra. Mis compañeros dijeron, Pero pará, si no te dijo lo que te iba a decir, solamente te avisó que era muy peligroso lo que... Es que yo creo que en realidad la estrategia era que no tenía nada. Él no tenía nada para decir. Pero me mató. Pero muy bien ubicado. Yo sabía que iba a jugar con sus propios miedos. Claro. Ah, ¿me estás delirando? Bueno, le dije, la frase textual fue: mira, yo te podría decir algo ahora, pero si yo te digo lo que estoy pensando, te voy a marcar para toda la vida y no te vas a olvidar más. Uy, hace cara de malo y todo. ¿Sí? Y quedó tildado, sí. Me acuerdo de eso, yo era re diabólico igual, no era gordito simpático. No. Era simpático. Como ahora, pero flaco. Claro, tenía la misma personalidad. Pero fue buenísimo porque yo también me acuerdo de esa anécdota. Porque era fuerte, sin ir, chicos. No, porque sin repeler, sin ser violento. Por sin eso, ser lo ubicaste re bien al pibito. Total. Con nada. Nunca más te hiciste el canchero. No, nunca con más. Él. Pero con otras personas. Así, hasta que no tenga la misma personalidad de él, yo me hacía canchero. Pero con esa pero al día de hoy yo la aplico. Cuando me hacen bullying, yo le digo, mira, yo te llego a decir algo. Ay, yo me muero. Al día de hoy la aplico. Te voy a decir algo. Tratótelo para mí. Yo la aplico para negociar los contratos. Claro. Escúchame, déjamelo pensar, porque yo tengo algo para decirte, pero no te lo voy a decir ahora. Dejo eso y. Ay, voy a hacer que escuchar, tenés que dejar una ventana de tiempo, porque yo soy mago también. Claro. Tenés que sembrar la duda. Cuentes los secretos del mago. Te lo cuento porque soy generoso. El mago de los contratos. Escuchá, el mago es sembrar la duda en el otro para que le maquine a él y no a vos. Entonces vos no le decís nada y le das tiempo. Te aseguro que 48, 72 horas viene una respuesta. Es buenísimo. Y en general es favorable. Cuando no me dejes faltar algún día, te voy a decir lo mismo. Pero no te diste... No, escuchá. Hace un rato me pediste que... No me pediste porque yo no soy jefe acá. Me dijiste que un día... No, sí, vos sos mi jefe. No, me dijiste que... Vos sos mi jefe directo. Que un día no ibas a venir. ¿Y qué te dije? ¿No fui muy amable? Muy amable. Te dije, no hay problema. Sí. Prefiero que no vengas ese día y que vengas hasta el otro. Sí. Bueno. No, espectacular. ¿Qué habría pasado si vos me decías que no venías los dos días? ¿Qué habría pasado? Actúalo, plantéamelo. Héctor, al final, no voy a venir el viernes, porque justo me voy ese día. Sí. Y el martes, al final, ya me quedo un día más. Bueno. Haz una cosa, quédate el miércoles. Quédate hasta el viernes. No, quédate hasta el viernes que vamos a buscar a alguien que tenga ganas de trabajar. Eso te hubiera respondido. Ay, me dolió la panza de imaginarlo. No, mentira, no falta ningún día. No falta ningún día. Gustavo, te tenés que quedar trabajando, perdonanos a nosotros. ¿Hasta que... cuándo? Hasta las 3, no, hasta las 2. Hasta las 2, ¿no? Hasta las 2 de la mañana. Hasta cuando me digas, yo me dio miedo. No. ¿Qué dice Matías Reyes? Están mandando mensajes. Estaba hablando con mi familia. Ah, perfecto. Un beso a toda tu familia también. Le están haciendo bullying por WhatsApp ahora a la familia. Le mandamos un beso a todos. Tengo muchas cosas que hablar con Matías. Pero se va a México, ¿no? ¿Cómo te vas? Me voy a México.
público. No, bueno, pero por WhatsApp, por Instagram. Me parece que te cayó, le no, estás tirando onda. No, quiero que me cuente historias de Rosy. ¿Es casado, Matías? No sé esto. Soltero. No, no, igual no. Y vos no. Prácticamente Matías, también. No, sí, sí, no sí. Prácticamente casi no. Bueno, pero. No, yo quiero que me cuente cosas de Rosy. Pero yo. Me cuente tus historias. Hacemos un programa de historias de Rosy. Historias de Rosy, o sea, dale. ¿Sabes qué? No, yo lo modero. Estamos de más, Gustavo. No, no entiendo cuál de los dos le está tirando onda. No, no, te voy a decir algo. Quiere hablar con él para hablar no, de vos. Pero me está usando. Ya me di cuenta. ya me di cuenta de la estrategia. ¿Sabes qué? Y con esto sí cierro, porque remate. Es lo que me viene pasando con las mujeres en toda mi vida. Es un tiempo. Y después me dicen, chao Héctor, muchas gracias por todo. Así que no. Entraste en esa lista. Me voy mal hoy. Oh. Vamos a tener que comer algo, ¿eh? Dale, vamos a comer algo. ¿Puedo mandar un saludo grande a toda mi familia?